Hola, bienvenidos al capítulo número 104 de Tiempo de Básquet, Tiempo de NBA, donde hoy tenemos a Chris y a Ángel. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo va todo? Pues muy bien, en parte bien y en parte mal, porque veo que los Celtics cada vez están más cerca de la final y eso a mí no me gusta. ¿Tú, Ángel, qué tal? Bien, bien, corriendo para llegar. Y un poco aburrido de Bueno, estas bueno. finales de conferencia que están siendo muy, muy decepcionantes. ¿Sí? ¿No te están gustando los partidos o qué? No. Fíjate, hoy he escuchado, hoy o ayer escuché a Calderón y le preguntaban, ¿qué tal te están pareciendo las finales de conferencia? Y dijo, pues es que está viendo muchos jugadores con muchos problemas y tal. Y no, no me están gustando mucho, y es cierto. Por ejemplo, si ves la de Boston-Miami, Miami a Hero le tienen cascado, a Butler, a A Tucker, a Lowry. Lowry, y Boston, pues Robert Williams yo creo que está igual, está súper tocado. Sí. Smart también, bueno, se pierde de vez en cuando alguno, o sea, que es que anda mal, la verdad es que peor en este caso Miami. Pero sí que al final están jugadores, es lo que tiene no hacer las rotaciones largas y jugar con pocos jugadores. Bueno, Que yo pero es muchas veces lo que pienso, digo, no, no es mejor te sacar a uno sano que a uno cojo, no sé. sí, pero es que a lo mejor depende cómo sea el cojo, ¿no? El sano que diga. A lo mejor es peor, incluso el otro al 50%. Sí, pero por ejemplo, Miami, el último partido juega más Robinson. Hay tanta diferencia con Giro. Bueno, a mí me parece mejor jugador el Giro, pero bueno. Bueno. Pues nada, ¿con qué quieres que empecemos? Empezamos con No, ya. los equipos, los NBA, los All NBA. Venga, los quintetos, venga. Eso es. Venga, vamos a compartir la pantallita para que lo vea todo el mundo. Me voy a mosquear Ahí usted. otra vez. Sí, sí, Esta sí. Por eso persecución a mí. lo Yo quiero hacer un llamamiento a que quiten de una vez el tema de las posiciones. Porque en la NBA que estamos jugando hoy en día, estamos viendo hoy en día, no existen las posiciones fijas. Porque esta temporada hemos visto, por ejemplo, a LeBron jugando del 1 al 5, Anteto jugando del 3 al 5, jugadores que juegan del 1 al 4, hay muchos. Es que al final, el simple hecho de que Embiid tenga que estar en el segundo quinteto, porque en el primero ya tienes a Jokic, cuando Embiid ha tenido más votos que Tatum. Es que me parece una tontería. Me parece una tontería porque, por ejemplo, Boston está jugando con dos pivots. No Sí. sé, no sé qué pensáis vosotros. Yo creo que deberían eliminar las posiciones y que el All-NBA, el primer equipo, sean los cinco jugadores más votados, independientemente de sus posiciones. Yo estoy totalmente de acuerdo. Algo ha dicho este Tatum, ¿no? Al respecto, creo. Vamos, solo he leído el titular porque se quejaba del tema de cómo se No sé. votaba y tal. Pero no sé exactamente qué decía, la verdad. Porque según qué Bueno, se años, Luka vota, Doncic. la gente vota. Didi. Di Ángel. Sí. No, que se vota, tú votas a tu primer quinteto, a tu segundo y a tu tercero. Sí. ¿Me Mira, ya está explico? aquí Sí. Daniel, ¿eh? Ya nos está saludando desde México. Daniel es un fijo. Es un Es un fijo, es un fijo, fijo. Daniel. Pero me vengo a Daniel referir es que un hay crack. años en los que, por ejemplo, Luka Doncic aparece de forward y este año lo ha metido de guard. Cuando este año ha jugado más de forward, por así decirlo, al tener a Brunson y a Dinwiddie en el equipo. Por eso te digo que a mí lo de las posiciones al final es algo que no, es que no me gusta. Y yo creo que no se está premiando realmente como se debe premiar, porque que el que haya quedado segundo en la votación para el MVP no puede estar en el segundo quinteto. Sí, efectivamente. Eso es ridículo. Sí, también eso, exactamente. Digo, pues vamos a ver si ha quedado. Porque yo cuando salieron los quintetos me imaginaba que iban a estar Anteto, Doncic, Jokic y Embiid. Digo, a ver qué dos Envid, más han sí. metido. Y veo que no está Embiid. Digo, joder, macho. Hombre, Esto es que es han sido un. los tres favoritos, los tres finalistas para el MVP.
ya tienen que estar automáticamente en el primer quinteto. Ya sean tres bases, sean tres pivots, ya sean tres aleros, da igual. Pero si son, representa que son los tres mejores jugadores de la temporada, tienen que estar en el primer quinteto. Y eso tiene que ser así, y espero que para la temporada que viene lo corrijan. A ver si te oyen, ¿no? A ver si te oye Adam Silver. Gris. Haz un clip y lo iremos publicando. Sí, sí. Bueno, mira, a mí por ejemplo también. Escucha. A mí por ejemplo también me chirea un poco. A mí también me chirea un poco a Trey Young, ¿no? Ahí verlo ahí en el tercer equipo. Que ha sido el ganador. Sí, sí, totalmente de ganador. Porque va a cobrar 35 millones más. Sí, sí. La extensión de contrato por haber sido el NBA. Por el NBA, eso es. Hombre, ya yo por ejemplo voy a metido ahí, ya que has tenido a Smart, que es mejor defensor, puedes haber puesto perfectamente a Smart en el tercer equipo. Y mucha gente está diciendo que es una broma que no esté Jimmy Butler, porque Miami ha quedado primero y Butler es el mejor jugador del equipo, pero sí que es cierto que Butler se ha perdido como alrededor de 30 partidos. Entonces te cuesta meterlo ahí. Pero tampoco hubiera sido una locura que estuviera Jimmy Butler, la verdad. Mira, dice que Daniel trae el ratilla ya aún. Bueno, ¿cambiaréis alguno más o solo a Embiid, por ejemplo, del segundo al primer quinteto? Ya es por el simple hecho de que por votaciones tendría que estar Tatum en el segundo y Embiid en el primero. Eso para mí es lógico. Y me chirría un poco que obviamente, viendo el resultado del equipo, que esté, a modo personal lo digo, que esté LeBron James en el tercer mejor quinteto. ¿Qué creo que va a ser el segundo? Yo sí. Mínimo en el segundo, porque para mí LeBron James no está a la altura de Trey Young o de jugadores como Trey Young o Pascal Siakam, por ejemplo. Que sí, que la temporada de Raptors ha sido de chapó y Siakam ha sido el mejor jugador, pero si estamos hablando de rendimiento del jugador, LeBron James, obviamente tienes que premiar a los tres finalistas para el MVP, que son Giannis, Embiid y Jokic, a Booker, porque ha sido el mejor jugador del mejor equipo, hasta ahí vale, y Doncic, que Doncic ha metido a Dallas cuarto. O sea que para mí LeBron tendría que ser el mejor jugador del segundo quinteto. A mí me chirrió verle en tercero y dije, luego vi los que había en el segundo y dije, bueno, pues yo personalmente lo hubiera cambiado por DeRozan. Sí. O de Rosa, o incluso Kevin Durant, porque es que Kevin Durant tampoco ha hecho una excelente temporada. No, ya más que Kevin Durant, yo creo que ha jugado un partido o dos más que LeBron. ¿No te crees que ha jugado mucho más? Claro, y al final los dos han acabado. Bueno, los dos en play-in, perdón. LeBron ha quedado eliminado del play-in, pero es que LeBron no ha sido el máximo anotador de la temporada porque ha jugado dos partidos menos de los que necesitaba. Eso es. Sí, pero además no quiso forzar, ¿no? Creo que se comentó en su momento que no quería forzar. Bueno, él mismo lo dijo, que para jugar dos partidos en los que no se juegan al equipo por el simple hecho de ganarse el premio de título de anotador, que no vale la pena. Pues fíjate, bueno, LeBron ha sacado votos incluso para el primer quinteto. Dos votos, me parece que han sido. No sé cómo lo cuentan para luego para sacar 400 y pico. Son 5 puntos el primero, 3 y 1. Sí, eso es, sí. Pues han sacado 2 votos del primero, 35 del segundo y 54 del tercero. Bueno, eso al final es... Yo creo que es imposible agradar a todo el mundo, ¿no? Pero hay cosas, Gris, como tú dices, que chirrían. O sea, ¿no? Uno que está entre los tres mejores... Lo de encanta mucho. Como no puede estar en el quinteto, en el mejor quinteto. Ya está, es que no... Bueno, yo la verdad es que no paso un poco de estos premios porque es que me parecen que hay cosas muy, todos los años muy raras. Y... Mira, dice Daniel que hubiera puesto a Kat en el segundo equipo. Si pasas a Embiid al primero, podrías pasar al Kat al segundo. Sí, pero entonces tienes que quitar, o sea, Kat, tienes que pensar si Kat ha sido mejor que Kevin Durant, DeRozan, Stephen Curry, Morant o Tatum para mandar a uno de estos cinco al tercero. A ver, yo creo que lo único así cantón es lo de Embiid. Por lo demás, yo podría ser aceptable, sí. Sí, ya luego va a gustos de cada uno, ¿no? Pero yo creo que al final... Hombre, yo, por ejemplo, del tercero, ya sin saber a quién pondría, ¿no? Pero
Karl Anthony Towns en tercero hasta me cuesta trabajo. Y Siakam, bueno, y Trae Young, pues más todavía. Pues. Bueno, pero al final es lo que decimos por las posiciones, porque dime un pivot que haya sido mejor que Karl Anthony Towns, que no sea ni Jokic ni Embiid. Es que es eso. Ya, bueno, no sé, habría que pensarlo, pero... Pues, sí. ¿Qué vas a meter? ¿A Gobert? No. Y pivots así, es que es Gobert, Bama de Bayo. Hombre, el de Cleveland me ha gustado mucho. Ya retalen, pero claro, se ha tirado los dos últimos meses lesionado. El de Bambam tampoco está mal. Bueno. Por eso, pero al final es eso, se centra tanto en las posiciones sí. que tienen que meter a Karl Anthony Towns. Y bueno, Stephen Adams, ¿no? Tenía que... El tarugo. Aquí Daniel dice que quitaba Durant del segundo equipo, ¿eh? Hombre, Durant tampoco ha hecho una temporada... Pues, como si metes a Harden, yo que sé, en el tercero, pues tampoco es muy merecido. Durant empezó muy bien la temporada, pero luego cuando ha tenido que jugar de verdad ha sido un fracaso, ¿no? En playoff. También, bueno. Bueno, a ver. Y se ha perdido muchísimos partidos también. Las cosas como son. Entonces, sí. Bueno. Buenas noches. Pasamos de los premios estos, hombre, que no. Bueno, ¿queréis un poquito de rumores? Venga, va, dale. Venga, mira, el de Brooklyn, que dicen que no le van a ofrecer la extensión a Kyrie Irving, que este va a coger posiblemente su extensión, de, no sé si será de 40 millones. Y que sería agente libre en el verano 23. ¿Cómo lo veis? Esta es la primera parte del rumor de Brooklyn, ¿eh? Pues que yo veo lógico que lo quiera coger, ¿eh? Son 37 millones prácticamente lo que va a cobrar la temporada que viene. Y yo creo que va a ser... Es que incluso con las idas de olla de Kyrie Irving se ha llegado a decir... en redes sociales o en ninguna fuente oficial, pero se ha llegado a decir que igual se retira. Va, pero eso Kyrie. Yo creo que ya amenazó con ello entre temporada, ¿no? Esta temporada. Sí. Se le ha traspasado. Yo creo que es que tiene difícil ahora mismo que le den un máximo, ¿eh? Ahora mismo yo creo que es imposible. Lo tiene jodido. Y yo veo por parte de él lógico que quiera coger su opción de jugador, igual que la va a coger Westbrook, porque sabe que el contrato que él le gustaría firmar no lo va a firmar. Con la diferencia que Irving todavía tenía que firmar un buen contrato, ¿no? Pues sí, ya... es más joven Irving. Irving tiene ahora 29 años, me parece. No, debería mirarlo, pero vamos, sí. Irving tiene 30 años de este año. 30 años. Claro, podía firmar perfectamente una extensión de 4 o 5 años por un pastofen. Sí, creo que era 490 o 200 millones, ¿no? Creo que ese rumbo se decía el verano pasado. Pero que al final no se lo ofrecieron ni a él ni a Harden. Fíjate que estoy hasta bastante seguro que este año va a estar bastante centradito y va a hacer las cosas bastante bien. Sí, normalmente... Va a engañar a algún incauto. Sí, normalmente jugadores así, cuando están en su último año de contrato, y lo mismo dije de Zion Williamson, se ha tirado este año de vacaciones, pero ya veréis cómo el año que viene va a volver a ser el bicho dominador y tal para ganarse el super máximo. Hombre, está Trunker por aquí también. Sí, le he dado antes. Dice Trunker que se lo van a dar. Donde sea, el máximo a Kyrie Irving, dice Trunker. Pues yo fíjate que yo creo que ya la liga ya le tiene etiquetado. Y sabemos que cuando la liga etiqueta a alguno, ya complicado. Es como Harden, yo creo que a Harden no le va a dar a nadie un máximo. No. Y si igual si se lo da alguien a Kyrie Irving, serán equipos de la parte baja. Porque es que además tú dices, me arriesgo y le doy un máximo tal, pero claro, 4 años. Vas a hipotecar tu franquicia a un jugador que no sabes por dónde te va a tirar y encima cobrando 40, 45 millones por temporada. Dice Trunker, Harden es otra historia. Sí, son historias diferentes, pero vamos. Claro, otro motivo, sí. Pues Harden... Lo que pasa es que Harden, yo no sé hasta qué punto está bien físicamente.
Y es una pena porque Harden creo que tiene ahora 32. 32 para 33 este verano. Sí. Normalmente a los 32 se considera como una estrella está en su prime, entre los 28, los 32, 33. Pero el bajón físico de Harden, a ver si este verano le da por trabajar un poco ese físico, porque si los Sixers son capaces de recuperar un Harden fino y tal, los meto contenders. Dice Tronker, por bajo nivel, bajo rendimiento, vamos, pero es que Irving también ha tenido bajo rendimiento, ni juega partidos, ni los playoffs que ha hecho, de los cuatro partidos playoffs, yo solo quiero que juego el primero, bien, y ya está. El resto, sí. Tal. Y Harden, pues sí, jugó alguno muy bien, pero la mayoría, pues igual, muy mal. Bueno, y sobre todo los dos últimos contra Miami. Sí, pero el cuarto, por ejemplo, fue el mejor del equipo. Sí. Y luego sí. Ya el quinto y el sexto, vamos. No, es que en el quinto y el sexto creo que salió una estadística que no había metido ni un solo punto en los dos últimos, los dos últimos cuartos de partido no había metido ningún punto. De todas formas, en el sexto partido es que yo no sé si fue para la lesión de Danny Green o lo que sea, cuando entraron al vestuario y ya se enteraron y tal. La verdad es que salieron totalmente fuera de partido, muy nada, ninguna concentración. Y ya, bueno, pues se fue Miami 14-15 puntos, ya pues, para levantar a un equipo muy buen defensor como Miami, muy complicado. Dice Tronker que Irving, al no ver un bloque fuerte, se desmotiva. Y después dice que en Lakers lo petaría. Sí, se pegaría unas fiestas, ¿eh? En Los Ángeles. No. Capaces bueno, son de firmarlo el verano que viene. ¿Eh? ¿Y Durán y Westbrook qué tal se llevan? No sé, Durán. Porque parecía que tuvieron bastantes piques cuando Durán se fue a Golden State. Sí. No sé cómo ha quedado esa relación. Sí, además se lanzaban muchas indirectas vía Twitter, ¿no? Sí. Creo recordar. Porque, vamos, yo creo que Nets se lo podían cambiar perfectamente por Westbrook, por quitarse al colegio. Yo el futuro de Nets lo veo tan mal. Tan mal. Y mira que estoy yo para hablar de futuro, que mi equipo está hecho unos zorros. Pero el de Brooklyn... Claro, es que Durán encima firmó la renovación hasta 2026. Sí. Pero es que tú lo piensas, Brooklyn dice, le ha barrido Boston 4-0. Luego Boston ha estado ahí hasta el séptimo con Milwaukee. Ahora con Miami, pues una eliminatoria igualada. Miami con Philadelphia más o menos igualados, tal. Sin envío, con envío cojo, tal. Y dice, qué lejos está ahora mismo Brooklyn de 4 o 5 equipos de la conferencia. Sí. Y a ver, cuando vuelva Simmons, es que a ver cómo vuelve Simmons para empezar y si vuelven al principio de temporada. La temporada que viene tengo que hacer una sección de los Nets, ¿eh? Porque pero claro, es que luego también tienen que volver a incorporar a Joe Harris, que se ha perdido todo el año. Sí. Y firmó una extensión también y casi que no ha jugado desde entonces. No sé, yo dije, lo primero que tiene que cambiar Nets para funcionar es el entrenador. Steve Nash ha demostrado que no vale. A día de hoy no vale. No está a la altura. No. Que se vaya unos años de asistente y que vuelva después. Ahora mismo no está para dirigir un equipo. Bueno, la segunda parte del rumor es que Kevin Durant también se estaría pensando, si no renuevan a Kyrie Irving, pensando en cambiar de aires. No me lo creo. Que esté pensando en cambiar de aires, no digo que no, pero que sea por lo de Kyrie Irving. Bueno, vamos, igual yo. Yo creo que Durán. Igual pide volver a Golden State. Claro, yo creo que Durán ahora mismo está como loco por largarse también. Pues sí. Se lleva mal con Harden. Vale, se quita Harden y le mandan a Simmons. No sé yo cómo se debe llevar con Simmons. Ya, pero a ver, lo que quiere es tener jugadores buenos para optar al anillo. Y a Simmons ni ha querido jugar. Irving está como está. Madre mía, debe estar flipando. Madre, yo creo que va a haber mucho movimiento en Nets. Por eso he comentado, digo, que Kevin Durant, hasta que no se quiten a Durant de encima, yo lo siento mucho, pero los Nets no van a ganar un anillo. Y creo que Durant es lo que le queda de carrera tampoco.
No, hombre, ya es que quieras que no, ya con 34 años ya empieza la cuesta abajo. Bueno, pero a ver, yo a Durán le veo muy bien. Sí, se le ve bien, pero por ejemplo el año pasado Durán fue capaz de llevar a este mismo equipo. O sea, no nos engañemos. Fue capaz de llevarlos a semifinales, creo recordar, de conferencia. Sí. De la Y prórroga, el séptimo. claro, y este año han caído como han caído Solo contra Celtics. jugó bien el último partido. Efectivamente. Es que los tres primeros que jugó, porque fue un 4-0, los tres primeros es que no era Kevin Durant. O 20 sea, no. puntos tirando poco y con malos Y con porcentajes. malos porcentajes. Bueno, hay que saber cómo llegó también. Hace un año Butler en los playoffs del año pasado, 4-0, barrida de los Bucks, no sé qué, Butler no hizo nada, y este año, No, hasta que pero ya empezaba a estar mal sí, de la pero que rodilla. si yo, por ejemplo, no te estoy diciendo que Kevin Durant sea el jugador de 20 puntos que demostró los primeros tres partidos contra el Celtics, y yo sé que todavía tiene para meter 25 o 30 puntos por noche, pero a lo mejor va perdiendo ese puntito de velocidad que le da la ventaja a la hora de tirar, a la hora de posicionarse, cogiendo la posición, y todo eso se va perdiendo. Y es que una décima en la NBA es mucho. De todas formas, como dice Tronker, si Simon juega, es un pedazo de jugador, ¿eh? A ver, si así me lo rodea bien de tiradores, que yo creo que la idea que tiene Brooklyn ya puede funcionar. Que los Que tiene, por además. cierto, Daniel se acuerda de Ángel, ha visto lo que tiene ahí detrás. ¿Cuánto le echo de menos? ¿Cómo me hubiera gustado ver a Simon jugando en estos Sixers en lugar de Harden? Pero qué lástima. Que me encanta su forma de jugar, ¿no? Bueno. No, es que es lo que siempre hablamos. Si tú tienes a Kevin Durant, a Curry, a Joe Harris, a Durant, y si Patty le decís. Mills. Y Patty Mills, y si sigue Irving también, es que son Simmons con cuatro tiradores abiertos. Sí. Incluso él y Durant pueden jugar interior los dos, o sea, pueden defender al pívot rival. O sea, le va a costar, pero. ¿Y sabéis que los rumores de que no iban a coger el pick de Filadelfia este año? No, ¿y eso? ¿Por qué no lo quieren? Pues yo me imagino que querrán meterlo en algún trade para fichar algún veterano. Puede ser. Porque el pick de este año va a ser mejor que el que viene. ¿Qué pienso, no? Tampoco va a ser mucha diferencia, va a lo mejor dos o tres posiciones, pero bueno. Entonces pienso que le quieren dejar ahí, pues, para meterle en algún trade. Porque yo creo que a unos Brooklyn Nets, un joven de pick 23, tampoco le va a solucionar mucho la vida. Aunque sea un robot del draft y diga, joder, en 2 años va a ser muy bueno, ¿no? Lo que necesitas es un jugador ya. Pues están de contender. Entonces pienso que le van a intentar colocar en algún trade. Lo que no sé, ¿a quién pensarán sacar? ¿Creéis que antes del final del mercado intentarán colocar a Kyrie Irving Totalmente como convencido. posible expiring? Como posible como expiring, vamos. Voy a mirar ahora a ver en qué fecha tiene que Irving decir si se queda o si no. O no. Si es como Será Westbrook, que tiene hasta el 29 o el 30 de junio, me parece. sí, para ahí será aproximadamente. Tiene que ser antes de la agencia libre. A ver, Irving. Qué lento va esto. Las cosas de directo, Extra Ángel. player opción. ¿De qué? Las cosas de directo, digo. Ah, ya. Pues no me pone fecha. Opción de jugador, pues será a finales de junio. Sí, como lo No ha lo dicho pone aquí Chris ahora en mismo. Spot Track. Sí, cuenta, voy esas fechas. Bueno, el que ha perdido el culo ha sido el de Oklahoma. Bueno. Bueno, le damos un poquito a los Lakers ahora que dicen que los Lakers quieren a Stokes, pero como asistente en caso de no contratarlo como principal. ¿Qué te parece, Chris? Vamos, pero ya Stotts ya ha dicho que él no quiere ser asistente. Él ya lo ha dicho. La idea de los Lakers es, a día de hoy, seguramente firmar a Darvin Ham como entrenador
El jamón. Ya parece que a Phil Jackson, a los Rambis les gusta. Magic Johnson ya comentó que el entrenador nuevo tenía que ser un exjugador. O sea, que el único que encaja ahí es Ham. Y la idea era que hiciera un tándem con Terry Stotts. Pero Terry Stotts ya ha dicho que él no quiere ser asistente, que él quiere ser entrenador jefe. Así que hombre, yo creo... Chris, que al final tiene mucha más experiencia que el otro. Sí, pero al final yo creo que... A ver, ya como os comenté, no sé si lo comenté el último día, LeBron James ya ha dicho que a él le gusta Ham. O sea, que lo que diga LeBron va a misa. Van a poner a Darvin Ham. Y, ¿pero y qué le está. Gusta de él? ¿Cuántos años ha estado de primer entrenador? Ham no ha estado de primer entrenador ni un año. ¿Entonces qué le gusta? Los andares. Eso solo lo sabe LeBron. Claro, claro, porque... Pero todo el mundo ha hablado maravillas de... Sí, sí, tú puedes decir, jo, fíjate, el ayudante de los Vázquez es un máquina y tal, pero si nunca lo has visto del primer entrenador, ¿cómo puedes decir, no, que me gusta mucho? Pero, si realmente no has visto a jugar nunca un equipo suyo. Yo creo que al final es jugársela, igual que en su día pusieron a Tyronn Lue en Cleveland, igual que han puesto a Nick Nurse en Toronto y al año siguiente fueron campeones. Yo creo que al final los Lakers van a jugársela porque si no les encaja ningún entrenador... que realmente con experiencia son Terry Stotts y Kenny Atkinson, que son los finalistas. Atkinson parece que no acaba de convencer y Stotts ha dicho que él, Terry Stotts, que es capaz de encajar a Westbrook en un sistema. Pero yo me imagino que eso también lo dice para intentar agarrarse a ese puesto, ¿no? Porque a Westbrook no lo encajan ni con Loctite ya. Pues yo cualquiera de estos dos me gustaría más que Han. O me daría, bueno, no es que me gustaría más, es que no tengo referencia de él para decir si me gusta o no. Yo a nivel personal me gustaría Atkinson, la verdad, porque hizo un gran trabajo con Brooklyn hasta que lo tiraron todo al traste por traerse a Durant y a Kyrie Irving. Pero a mí Atkinson me gustaría. A mí también. Terry Stotts lo ha hecho bien con Portland, obviamente tenía el equipo que tenía, y aún así una vez, fue en 2019 creo, que jugaron la final de conferencia. Los barrieron los Warriors, obviamente, pero bueno, meter a Portland en final de conferencia tiene su mérito. Y Ham, pues, lo que digo, mucha gente habla maravilla de Ham, pero claro, nadie sabe cómo trabaja Ham. Pero bueno, al final es lo que os digo, si a LeBron le gusta Ham, van a elegir a Ham. Sí, pero veremos qué pasa. Por ejemplo, Dakison, que siempre se dice que trabaja muy bien con los jóvenes, es que Lakers no es un equipo joven. Bueno, a ver, tienes a Horton Tucker, Austin Reeves, seguramente Wendy Gabriel va a seguir. Malik Monk, tienes 4 o 5 jóvenes ahí interesantes. Yo creo que Atkinson, pues al final, si tú rodeas bien a LeBron y a Davis con jugadores de rol, obviamente este año te vas a comer el contrato de Westbrook, pero si eres capaz de arrastrar jugadores interesantes por un mínimo, porque es lo único que puedes hacer, pues yo creo que puede hacer faena Atkinson. Y Stock, yo pienso lo siguiente, o la lectura que hago es la siguiente. Este año Portland con el mismo equipo se ha caído por completo, con el entrenador nuevo. Sí, sí. Y con Stock estaban todos los años en playoff. A Todd se le ha tachado siempre de ser de tener el tema del amiguismo, ¿no? con los jugadores. Pero tampoco le ha ido tan mal a Stock en Portland. El equipo daba para lo que daba, yo creo. A mí no me gustaba porque era también un poco conservador, de estos que, pues, como Doc Rivers, que no sacan a los jóvenes o les da poca bola, ¿no? Pero yo creo que no se le puede reprochar nada con Portland, el trabajo que ha hecho. Tampoco Portland es que tuviera un equipazo para decir, hostias. Por eso, no sé, yo creo que al final va el. Ya han dicho muchos que el favorito es Ham. Así que yo creo que Ham será el nuevo entrenador de los Lakers. Ya por el simple hecho de que le gusta a LeBron, le gusta a Phil Jackson y le gusta a los Rambis, que son los que cortan ahí el bacalao. ¿El Rambis qué es? ¿De los Lakers? Bueno, están ahí metidos, tienen voz y voto. Creo que son vicepresidente de operaciones o algo así. Pero vale, que tampoco vale. Es que atienen mucho, pero claro, están ahí, la propietaria confía mucho en ellos. Y nada más. Ya veremos los próximos días porque antes del draft ya quieren tener cerrado el entrenador para empezar a hacer movimientos el día del draft. Hombre, yo pienso que
va a haber muchas noticias en junio. Sí, esto va a ser un verano. En ya cuanto verás, ya estemos en las finales y tal, esto va a ir volando. Porque, joder, lo lógico es por lo menos tener los entrenadores antes del draft, efectivamente. Sí. Bueno, pues entonces Wok y Sarania están calentando ya, ¿no? Que quedan sí, 5 días para junio. El día 2 comienzan las finales. Sí, yo creo que ya cuando sean las finales, que a fin de cuentas ya prácticamente pues solo hay dos equipos jugando, esto se tiene que empezar a mover ya. Y porque además hay bastantes equipos sin entrenador, ¿no? Charlotte tampoco lo ha cogido todavía, ¿no? No. Charlotte, se estaba hablando también de Ham. Estaba hablando de Darvin Ham también. Atlanta seguirá el mismo, ¿no? Entendemos. Sí, en principio sí. Está Macmillan, ¿no? ¿Aún? Sí. Hombre, bueno, al final el hecho de meter Atlanta, de haber metido Atlanta en playoff. Pero es que el año pasado Macmillan era Dios. Este año ya se rumoreaba que se lo echaban. O sea, está Laker, bueno, Houston, es que me extraña que siga Silas. Pero bueno, Miami seguirá, Bucks también, Minnesota, entiendo que también, Orleans también, los Knicks. Y Filadelfia. Filadelfia, oye, el manager general ha dicho que sí, tiene contrato, ya está. Todo lo demás son rumores. Oklahoma, no, yo creo, Orlando, Filadelfia. Yo creo que este año va a haber mucho baile de asistentes. Yo creo que va a haber bastante baile de asistentes. Sacramento ya pilló. Ah, pues no hay mucho ya. Washington, no sé si Washington tenía o lo había cambiado, ¿no? También. Tenía a Scott Brooks, ¿era? O sea, que quedan, a ver si no me equivoco, Charlotte, Laker, Utah, no sabemos qué pasará también ahí. Bueno, yo he leído alguna cuenta de Utah que parece que al final el tema de Mitchell y Gobert se ha calmado bastante y que van a seguir igual. Quinn Snyder y las dos estrellas. Bueno. Me parece un error, pero... Es que llevan 3 o 4 años igual. Es que el equipo no cambia en nada, no evoluciona en nada. Va claro. A peor incluso. Sí. Es que hay que saber sí, cuando bueno. Está acabado. Y esto ya huele. Sí. Así que no sé. Bueno, pues yo creo que ya hemos acabado con los rumorcillos así, ¿no? Y con las noticias. ¿O tienes algo más? Y no hemos mencionado qué va a pasar con Badelhauser. Tiene contrato, ¿no? Lo renovaron el año pasado, ¿no? Sí, pero se han pegado un batacazo importante en Milwaukee, ¿eh? Yo creo. Vale que les faltaba Middleton, pero aún así yo creo que se han pegado un batacazo importante. Hombre, yo creo que sí, Middleton. Cayendo en el séptimo... contra Boston, Boston está muy bien. Entonces, bueno, tiene crédito a ganar el año pasado el anillo. ¿No? Y también hay que reconocer que en el séptimo partido, la suerte que le sonrió a Boston, ¿no? Con los tiros de Williams y tal, ¿no? Y Pritchard ahí, que se le iba a meter triples como locos el tercer cuarto y tal. Pero bueno. No, yo tampoco creo que le... Que además no se está oyendo nada, ¿no? Sobre que el futuro de Badelhauser, ¿no? No, a ver, de momento es que no se está hablando casi nada de nadie, realmente. Tampoco es que haya muchas noticias hoy en día, porque como dice Ángel, aún están ahí liados con los playoffs y tal, y seguramente de cara a las finales empezarán a sonar más cosas, pero a día de hoy están todos, yo creo que están todos tomándose un descanso. Y ya cuando empiecen ya las oficinas a trabajar, ya lo veremos. Muy bien. Vamos con los con las finales de conferencia y ya después pasamos. Me dice Jonker que Bucks perdió dignamente. Sí, yo también pienso igual. Pues ¿con cuál queréis que empecemos? ¿Con Miami, Boston o Warriors, Dallas?
Vamos con el este, ¿no? Ya que esta noche se juega el Dallas El lado del Warriors, oeste, ya lo venga. empalmamos. Venga, Ángel, haces ese resumencillo, ¿qué haces? Vale. Dos partidos un poco aburridos, ¿eh? También hay que decirlo, pero... Bueno, sí. La verdad es que tampoco está siendo una serie. Uy, mira, he puesto mal el este, no es Miami 3-2, es al revés. Me estoy dando cuenta ahora mismo. Es Boston Sí, 3, es Miami 2. ojalá fuera 3-2 Miami. Bueno, el cuarto partido, a ver que lo pongo para ver el resultado. El cuarto partido, bueno, los dos últimos los ha ganado Boston, fue 102-82. El partido que fue en Miami, a favor de Boston. Bueno, la verdad es que no hubo mucha historia en este partido, ya prácticamente el primer cuarto ya quedó decidido. Miami intentó, tengo aquí apuntado, que intentó hacer lo típico del tercer partido, de intentar jugar un poquito más rápido, balones a De Bayo y ese tipo de cosas. Pero bueno, ya jugó Robert Williams, con lo cual ya intimidaba más. Cerró los carriles para que no pudiera correr a De Bayo. Y entonces se fue el primer cuarto a un partido en ataque estático. Y pues Boston estuvo muy acertado, lo metió casi todo. Y Miami, la verdad es que falló casi todo. 0 de Los que metieron. 14 hasta el minuto 9 que metieron la primera canasta en juego. Sí. Yo tengo puesto que aquí que Miami hizo 3 de 20 en el primer cuarto, un 15% en tiros de campo, ¿eh? Y Boston hizo 9 de 22, un 40,9. Y luego el tema de rebotes. 20 para Boston y 9 para Miami en el primer cuarto. Miami fallaba y el rebote defensivo pues lo dominaba Boston. Con lo cual, pues ya está. Pues es que no... Y bueno, Bam Bam solo hizo 5 tiros de campo. Si os acordáis del anterior programa, dijimos, Bam Bam ha hecho 3, 4 y quiero recordar 22 en este primer partido. En este volvió a la senda de los 5 tiros. Así que no hubo mucha historia. En el primer cuarto taparon las carreras de Bam Bam, que era el plan después extra. Ajustó Boston y nada. Pues, un Ya, partido más aburrido de la serie. estoy viendo aquí las estadísticas. Butler, 6 puntos, porque está tocado de la rodilla. Hizo 3 de 14 en tiros de campo. Es que Valder está arrastrado. Sí. No se va de nadie. Ha perdido el tema de la rodilla, le hace perder ese punto de explosividad y ese punto de ir a chocar contra el rival y forzar la falta, ¿no? Que es una de las mejores virtudes que tiene Valer, es el hecho de sacar las personales cuerpo a cuerpo. Y con el problema de la rodilla, pues o no se atreve o es que no puede directamente. Y la otra estrella del equipo, Lowry, 1 de 6 en tiros de campo. 3 puntos metió. 18 puntos del quinteto titular de Miami, ¿eh? 18 puntos. Yo, Lowry, aunque no esté bien, yo creo que ya está acabado. Ya está muy, muy cuesta abajo su carrera. Y si encima le pones que no está bien físicamente, pues ya, ¿para qué queremos más? Y Butler, pues claro, si fuera, por ejemplo, un buen tirador, pues decía, bueno, pues intenta ponerse en la débil y te puede ayudar y tal, pero que va, está arrastrado. ¿Vale? Sí, Yo, sí, vamos, sí. ayer ya, en el quinto partido, ya dije, esto no llega al séptimo. Ya, Miami está muy tocado. Como siempre Sí. digo, los playoffs son una carrera de fondo. Y al final gana el que más suerte tiene y el que más aguanta. Y Miami hasta aquí ha dicho, hasta aquí hemos llegado. Es la impresión que me da, ¿eh? Sí, no. Es que Y aparte. ojalá haya un séptimo. Sí, pero es que tienes que ir a ganar al Garden. Y Boston, que ahora mismo está en estado de gracia ahora mismo. Han sacado dos partidos seguidos cuando estaban tocados, después del 2-1. Y yo creo que ahora mismo esto se acaba, mañana por la noche se acaba esto. Es que además, si os fijáis en los marcadores, en el cuarto partido Miami metió 82 puntos y ayer 80. Es que Con no te esa, da. con ese, No es que te le da. faltan puntos. Sí, le faltan los 30 puntos que metía Butler por partido. Y lo de Hero. Y lo de Hero, sí. Claro, entonces, sobre todo, y Bam Bam tampoco está aportando, y Lowry tampoco, entonces, no,
no tienen puntos, este equipo no tiene puntos. Por mucho que peleen defensa, que lo está haciendo, pues no, para mí no tienen ya opciones, ya están tiesos. Pues que pueden pelear en defensa, pero es que al final es eso, están tiesos. Y Boston, a la que mete una marcha más, ya es cuando se van del marcador, porque al final, cuando no es Tatum, es Brown. Cuando no es Brown, es Smart. En cambio, Miami, si no es Jimmy Butler, ¿quién es? Adebayo solo juega bien un partido. Nada más. Es que ni tira. Bueno, a ti ayer tiro algo más, pero aún así. Ayer, como no tengas suerte. 8 de 15. ¿Cuántos? 8 de 15, pero claro, solo dos tiros libres. Que un pívot solo te ofrece dos tiros libres. No sé. Ah, lo único cierto de todo esto es que Boston está siendo netamente superior a Miami. Con decirte que el que tiene las piernas más frescas es P.J. Tucker. Que está también tocado. Imagínate. Pero en cambio tú lo ves y el tío sí, que corre para pa el otro, defiende, pelea y tal. Es el único que ves así. Los demás, encima es un jugador y a la que el jugador le gana ya el primer paso, ya está. Porque no llegan a ningún lado. Yo por eso digo, joder, es que Valder ayer, en el quinto partido, tío, es que se fue a 40 minutos. Tío, si no te está aportando demasiado, tío, sácale 20. Tío, sí. A ver, Robinson, estoy viendo Robinson. En Robinson, 27 minutos, 11 puntitos, 3 de 10, bueno. Teniendo en cuenta que lleva sin jugar tropecientos meses, bueno, porque, este es el problema que digo yo, que al final tienes que tener a los jugadores enchufados, un poco en dinámica. Pero es que Kyle Lowry, por ejemplo, suma en los dos últimos partidos un 1 de 12, porque anoche hizo otro 0 de 6. Sí, Lowry, yo creo que también está tocado. Sí, no, Lowry y Jimmy Butler ya se sabe que están tocados. Lowry, pero... Tucker, Butler y Hero están tocados. Entonces ya pues es demasiado para poder plantar cara a Boston. Sí, pero Boston también ha estado jugando sin Smart algún partido, sin Hartford creo que jugó los dos primeros, creo recordar. Uh-huh. O sea, y ha ido sacando partidos ahí adelante. Lo que pasa es que lo que creo que ha dicho Chris, si Butler no está, no tiene a nadie más que tire del carro, ¿no? Yo creo que ese es el problema que tiene ahora mismo principalmente. Hombre, a ver, al final Butler es muy importante en la dinámica de Miami. Porque sí, lo que decimos siempre, aunque no anote 30 puntos, anote 20, pero defiende, asiste, rebotea, es un jugador muy completo. Sí, pero yo creo que es el único jugador que puede ser consistentemente anotar 30 puntos por partido si es necesario en Miami. Sí, sí. Con la serie de Filadelfia prácticamente todos los días te metía 30 o casi, o claro, un día más. Y yo creo que los dos primeros partidos metió, si no llegó a los 40 puntos, lo rozó los dos primeros contra Boston. O sea, que creo que eso sí, el tercero creo que no fue el que no jugó, ¿no? Me parece. El tercero fue el que se lesionó. Sí, que no jugó la segunda mitad. O no jugó la segunda parte, eso es. Pero bueno, y el partido de ayer, pues Miami peleó mucho, lo dio todo. Decimos que ellos se quedaron 80 puntos, Boston metió 93. O sea, que es que pelearon y defendieron bien, pero claro. Pero es que para que veáis la diferencia de Jimmy Butler antes de lesionarse en el partido 3, en el primer partido contra Boston, 41 puntos, 9 rebotes. En el segundo partido, 29 puntos, aquí bajo un poquito, 6 rebotes, pero un 11 de 18 en tiros de campo. Después, en el tercer partido, llevaba 8 puntos cuando se lesionó, estaba 19 minutos en pista, jugó. Y ya en el cuarto partido, 3 de 14, 6 puntos. Y en el de anoche, en el quinto, 4 de 18, 13 puntos. O sea, un 7 de 32 desde que ha vuelto de la lesión. Y cuando tu mejor jugador no la mete... Y no tienes más armas, porque encima tienes a Tyler Hero, que sí que podría asumir un poco más el rol ese de anotador anárquico y tal, está lesionado. Entonces, el jugador que más galón está tomando en ataque es Oladipo, incluso.
Y Oladipo no está para algún partido bueno, sí que te puede hacer, como en el cuarto. Pero tampoco está Oladipo para. Sí, sí. Tienen jugadores que. Y Tucker un día me metió no sé cuánto, pero. 17, son, el día claro. Que ganaron el último, el tercer partido. Pero, o Adebayo tal, pero es que no son tiradores consistentes que dicen más o menos, tiene un mal día, me va a meter 20, 22 puntos. Tiene bueno, me mete 30. No los tiene. Ayer pelearon mucho, defendieron muy bien, aguantaron hasta el final del tercer cuarto y ahí ya, pues ya, poquito a poquito se fue yendo Boston. 7 de 45 en triples Miami anoche, 15,6%. Siete de 45 y 10 de 33 Boston. Pero es que en el partido anterior que lo ganó Boston, 14 de 36 Miami, 8 de 34 Boston. Pero claro, al final Boston tiene más armas que el triple respecto a Miami. Y aparte es lo que os he comentado, tiene a varios jugadores que se pueden ir a los 20-25 puntos en determinados momentos. Miami ahora mismo eso no lo tiene. O Butler o Adebayo, nada más. Y Adebayo ya estáis viendo el volumen de tiros que está subiendo. Sí, yo creo que están tomando un poco la misma estrategia que contra Milwaukee, ¿no? Esta vez le falta a Hero, que es el, yo creo que mejor tirador que tiene Miami, le están dejando tirar al equipo dentro de lo que cabe, intentando cerrarle la zona, colapsarla. Igual que hicieron contra Milwaukee, ¿no? Dejarle colapsar la zona Anteto y como faltaba Middleton, que era a lo mejor el tirador más fiable que tenía el equipo, pues dejarle que tirasen de tres. Sí. Y es una lástima, porque si esta serie no hubiera tenido ninguna baja, sería una final de conferencia brutal. Pero claro, un partido Smart, otro Williams, otro los dos, luego Miami, Butler se lesiona, te falta Hero, Lowry está como está. Pues al final aquí el que tiene más recursos es el que gana, y en eso ha sido Boston. Y no creo que esta serie se vaya a un séptimo partido. Yo creo que esto lo finiquita Boston en su casa. Sí, o hace magia expuesta o se acaba aquí. Sí. Una pena, ¿no? Para los que tenemos el IPAS. No, y una pena para los que no queremos que gane Boston. No, bueno, sí. Yo por eso me he puesto de verde, ¿eh? Vale. Me he puesto de verde hoy, digo, ya a ver si... Es que de Celtics tengo la camiseta de Larry Bird, pero es que la tengo todavía con la etiqueta. Bueno, esta edición limitada, no sé una qué. Joya, bueno, una joya. Una joya la tengo con su etiquetita, su bolsita y todo. O sea, no la he sacado todavía de la bolsa. Yo tengo la de Larry Bird y la de mi tirador favorito histórico, que es Ray Allen. A ver. No sé si estáis viendo la serie de los Lakers, la de tiempo de... Winning Time. Sí, tiempo de victoria. Bueno, es que no sé cómo se titula en español. Aunque lo estoy viendo en español, pero es que no sé. Y está curiosa, Ángel. ¿Tú sí? ¿No le estás viendo tú la serie de los Lakers? Pues no está muy bien. Y yo me está la he visto en versión original subtitulada. Sí, sí, gana, está muy gana bien. Gana mucho. Sí, yo ahora me la estoy viendo en español, en castellano. ¿Dónde la echan? ¿Dónde la están? En HBO. En HBO. Sí. Está muy bien. Yo me he visto ya tres capítulos y también, sobre todo cuando... También fantasean, o sea, obviamente es tiene su parte de ficción. Tienes que se flipa cuenta, mucho, ¿eh? Claro, tienes que darte cuenta que es una película, bueno, una serie que tienen que sus licencias creativas, ¿no? Sí. Pero cuando habla Jerry Bass a cámara, porque habla mucho al espectador, ¿no? Ese actor es un crack. Sí, sí, te ríes muchísimo. O sea, además te lo explica todo como para niños pequeños, ¿no? Bueno, y Jerry West. Y Jerry West, bueno. Lo loco que está Jerry West. Es que Jerry West es que lo plantean como si fuera un perdedor. Se quejó públicamente de la serie de Jerry West. Sí, sí, decía que él no era así. Es que lo retratan como si fuera un perdedor. O sea, coge el trofeo de cuando ganó el anillo y lo tira por el cristal de la oficina. Claro, es que ese es el primer capítulo, pero es que ve el trofeo y dice, ¿ves lo que pone aquí? ¡Perdedor! Bueno, quizá ahora cuando acabe la NBA y termine la temporada y no tenga que entrenar y estas cosas, pues... Es muy recomendable, ¿eh? O sea, yo solo he visto hasta el tercer capítulo, creo que son 10, y
Y ahora Menos van los a tres sacar primeros. la de Antetokounmpo, ¿no? Me parece que ahora van a La sacar una de Antetokounmpo de Giannis. es película, creo. Hola, Sí, pues sí. es película. Puede ser, sí, Yo. un documental de estos así. Sí. Yo lo que me he leído es el libro de José Manuel Puertas sobre Antetokounmpo. Hasta que llega la NBA. Y está bastante bien. O sea, te cuenta todo lo que ha sufrido él y la familia Bueno, para eran llegar hasta ahí. vendedores ambulantes, ¿no eran? Vendedores ambulantes en. No sé si eran Atenas o en un pueblecito al lado de Atenas, pero eran vendedores ambulantes, sí. Y te cuentan eso, que muchas veces faltaban al colegio porque estaban vendiendo, o faltaban los entrenamientos porque además no tenían zapatillas. O sea, y te va contando un poco todas las peripecias de la familia hasta que llega la NBA. No, no, está muy bien, está muy bien. Pero para que veas cómo te cambia la vida, ¿eh? Si, teniendo cualidades físicas. Bueno, él ha demostrado que es bueno, ¿no? No como los hermanos que viven a la sombra de Giannis, ¿no? Ya viven bien, ellos ya viven bien. Sí. Además, cuenta, hay una anécdota que cuenta en el libro que él no se compró una Play, no sé qué Play sería, la 2 o la 3, hasta que sus hermanos no se pudieron también comprar una. Bueno, es... Claro, demuestra el... les enviaría por FedEx, ¿no? Las consolas, ¿no? Pero es curioso todas las anécdotas que ocurren. Sí. Bueno, ya está aquí, ya está, yo ya he terminado. Vale, así que estamos de acuerdo en que esta serie se acaba, en Miami y Boston se acaba en el Garden, ¿no? Sí, en principio sí. Se acaba la gasolina, a Miami. Además estaba muy serio en el último partido, en el quinto, se enfocaron dos veces a Parrelli y estaba serio de más. Estaba, o sea, él, como conoce bien el juego, ya estaba diciendo, uf, pues hasta aquí hemos llegado, ¿eh? Esto A ya. ver, si es que al final da rabia, ¿no? Estás ahí toda la temporada, o como le ha pasado a Filadelfia también, que si tienes buen equipo, tienes opciones, empiezan las lesiones y se va de todo al traste. Es que Sí, es que es así. una liga tan igualada, casi todos los años deciden las lesiones. Es que Sí. claro, ahora me estaba mirando el contrato de Lowry. Le quedan 2 años garantizados, 30, ¿no? uno Cada por uno. 27 y otro por 28 y medio. Menuda cagada ha hecho Miami con la Y había gente que me decía a mí que por qué no traspasamos a Horton Tucker por Kyle Lowry. A mí cuando decía, sonaba también, oh, es de Filadelfia, digo, me alegro. Ya vendrá en verano a ver a la familia. Claro, que se vaya con su amigo Balder. Yo no le quiero por Filadelfia. Sí, yo creo que también ha dado ya lo mejor Sí, que ahora lo tenía en mejor ya. Toronto. Sí. Pero es que claro, es que firmó un 3x85 o algo así. Es ¿Y cuántos muchísimo años tiene? dinero ¿Y cuántos años para tiene? cómo estaba, porque el último año en Toronto se lo tiró lesionado ya casi. A ver, Lorri, ¿cuántos años tiene? Serán 35, Sí, por 30 lo y mucho, menos. yo, bueno, 30 y algo, sí. 36. Claro. Claro, es que va a acabar con 38. O sea, le firmas un contrato de 90 millones a alguien. No es como Chris Paul, que Chris Paul tiene la edad, pero Chris Paul no se ha perdido gran parte de sus últimas temporadas. Ha tenido lesioncitas, pero es que Lowry el último año en Toronto, déjame Nada. confirmar, pero es que apenas jugó. El último año en Toronto ya encendió la alarma roja, ya se encendió la bombilla. Mira, el último año en Toronto jugó 46 partidos. Sea, se perdió 26 porque fueron 72 partidos la temporada Sí. pasada. Quieras o no. Bueno, y bueno, también en la 19-20, pero fue por el tema de COVID, jugó 58, pero cuando ganaron el campeonato jugó 65. Bueno, ya se veía venir. Entonces, a mí cuando le he pegado esa millonada y ese contrato tan largo, además, Miami, 3 años. ¿dónde van estos? Sí, porque podías haber pues, hecho el último opcional, ¿no? O garantizado cierto. Esto es como si va ahora a Filadelfia y le pone un máximo ahí o casi a Harden 4 años por 40 millones, no sé qué. Dices, ¿dónde vais, macho? Sí, pero bueno, siempre hemos hablado de Harden. Yo creo que por un 130, uy, un 103 o 93, sí que yo creo que es el valor que tiene ahora mismo, ¿no? Yo creo que ahora mismo no vale ni 30 millones.
Pero bueno, eso siempre son... te puedes arriesgar con 30 millones, yo qué sé, a ver si le consigue meter una dinámica, que trabaje más, que a ver si le recuperas un poquito el tono físico. Pero, a ver, Harden toda la vida ha vivido del talento y a poco físico que tenía, pues le valía. Ya se le ha acabado el poquito físico y ya el talento no le da. Sí. Le pones a Barnes y se lo come, macho. Pero eso, ha perdido esa, lo que está, yo hablaba antes, ha perdido esa décima de ventaja que tenía. Por ejemplo, sí. El primer paso que tenía Harden era muy rápido hacia canasta y ese décima de más rápido lo ha perdido. Ahora resulta que ya ni saca falta ni saca esa ventaja. Entonces, yo qué sé, a mí me parece que todavía es joven. A lo mejor si se lo toma en serio y se pone a trabajar y tal, pues todavía creo que es un jugador recuperable por edad, pero un Lowry no. Bueno, a ver si se recupera y a ver qué versión vemos el año que viene. Hablando del año que viene, noticia de última hora, Zion Williamson ha sido declarado ya disponible para jugar. Ya está apto para jugar Zion Williamson. No te preocupes, para octubre estará lesionado. Ahora viene el verano. O dirá ahora que no se encuentra bien o cualquier cosa. Ahora viene el verano, viene, pues ya se sabe, los chiringuitos, la paella, la playa. De todas formas, como se acerca la renovación, se pondrá las pilas también. Sí, ¿no? Sí. Tiene pinta que de ese tipo. Pero bueno, aquí siempre se ha hablado, ¿eh? ¿Le daréis el máximo a Zion o no? No, yo no. Yo tampoco. No. Yo no. Que igual se lo dan para hacer un single trade, ¿eh? Yo siempre lo he defendido. Digo, yo lo que haría sería dar el máximo y si que lo quiere Knicks, pues sí, can trade a Knicks. Ya sí. Me darán alguna cosilla decente, ¿no? Me das a Barrett, un par o tres de piezas más y te puedes quedar ahí. Sí. Yo es que veo tampoco jugadores que tengan nivel de máximo. Pero es que hoy en día se están dando máximos como churros. Ya. No, y yo no entiendo lo de los mercados pequeños, entiéndeme, pero... que dice, o amarras lo que tienes o no tienes nada. O no tienes nada. Pero, peso, Gobert, un máximo. Ya. ¿Dónde vais con Gobert, un máximo? Ayton, ahora un máximo que quiere. Y se lo darán en algún sitio. Ya. Bueno, de hecho, Ayton está cabreado porque Phoenix no le ha querido dar el máximo. Sí, sí, sí. Eso ha salido estos días y que hay 4 o 5 franquicias detrás de él. Sí, el pero... oído en N Alemania a nuestro amigo no me sale el nombre, Jacobo. A Jacobo, que escribió un artículo y ponía que había 6. Sí. Pero lo que estamos hablando Charlotte, el otro día. Pero yo San creo Antonio. Que yo creo que lo dijimos el otro día. Digo, si como es agente libre restringido, viene con un máximo, pues yo te lo igualo, ya está. Uh-huh. Ya te puedes enfadar todo lo que quieras. Después ya si quiero te traspaso o no. Pero yo claro. Sí que le igualaría la oferta. Y Daniel dice que Lavín también busca un máximo, pero yo Lavín. Pero el caso de Lavín es distinto. Pero Lavín sí. Es distinto porque es agente libre sin restricciones. Sí, o sea, puede decir con quien quiera, por lo que quiera. Sí, sí. Sí, pero le daréis un máximo a Lavín. Es que claro, hoy en día es muy relativo. ¿A quién le das un máximo y a quién no? Es que, al final ejemplo... Lavín te asegura 27, 28 puntos, seguro. ¿Cuánto vales hoy en día? Porque hoy en día hay jugadores que están cobrando 20 y que están promediando 20 puntos y están cobrando 30 millones. A ver, yo a Lavín sí se lo daría. Y tampoco creo que sea merecedor de un máximo, pero creo que está más cerca de merecer un máximo que Ayton. O en sí. Su día Gobert, por ejemplo. Sí, igual está un escalón, un tier por encima Lavín de Ayton. No es un top 15 de la liga, pero bueno, a lo mejor es un top 30. No, dice Trunker que él no se lo daría. Que tiene muchas lesiones y 0 IQ. Sí, pero cuando la verdad es que cuando está bien es muy buen jugador también. Pero yo creo que no es un líder. Yo creo que es un jugador para complementar con, por ejemplo, ahora mismo, yo pongo el ejemplo ahora de tus Sixers. Yo creo que con Embiid haría un buen fit. Porque claro, el líder es Embiid. Y si luego por fuera tienes un tío que te puede meter 30 puntos por partido, bienvenido sea. Sí, yo pienso lo mismo.
A mí no me disgustaría para Six Decirle a Harden que no acepte su opción de jugador, que se vaya por ahí, que se venga a Lavin. No, no, le firmamos y le mandamos a Chicago. Hacemos un cambio. Estás diciendo que no confías en Harden, Ángel. No, no, no se puede recuperar. Yo creo que sí es recuperable. Uy, uy, esa expresión de Ángel. Es que me gusta picarle. Ya lo he dicho antes. Por edad, yo creo que es recuperable. Por cómo es él, yo creo que es complicado. ¿Tú no crees que la Morris cabeza influye? ¿Tú no crees que Morris se puede sentar con él así en la playita? Vamos, en Hawái, ¿no? Que estarán los dos. Una caipiriña. Una caipiriña, así que diga Mori, venga, Harden. Un mes antes del Training Camp empezamos a correr. Unas carreritas por las mañanas. 20 minutitos, no te pido más. El Harden empieza menos samba y más trabajar, ¿no? El chiste, ¿no? Pues, o sea, yo te lo digo, sí, es que con que no te líes a comer en verano, o sea, no de esto que te digas, pues me voy a comer un buey por la mañana y otro buey por la noche. Y salgas un poquito a correr por las mañanas y tal, con eso llegas con una forma decente. O sea, no te estoy diciendo top, ¿sabes? No te estoy diciendo que seas LeBron James en cuanto a musculatura y llegar en forma, pero llegas con un mínimo, ¿sabes? Bueno. A ver, Doncic el otro día estaba haciendo cervezas con Marjanovic. Sí. En plena final de conferencia él se va a hacer sus cervecitas. Sí, a ver, al final bueno, todos los jugadores tienen sus caprichos. Sí, y si a Harden sí. le gusta, pues. A ver, si comerse... tomen una cervecita no pasa nada. No pasa nada. El problema es que se tomen 20. Claro. Bueno, ahí vimos una. No sabemos cuánta se tomó. Y se acuesten a las 5 de la mañana y tal. Y... Claro, por eso te digo que si tú te tienes un mes antes una vida normal, porque tú fíjate, se ha acabado la temporada hace 15 días, hasta finales de agosto, tú fíjate, tienes 3 meses para liar la parda. O sea, que no tienes que irte el mismo día de training camp, venir con las ojeras, con las gafas, que acabas de venir del club de nocturno, ¿no? Acabas de cerrar el club. Claro. O sea, por eso te digo que con un mínimo que hagas, estás en forma. O sea, tampoco hay que... Además, yo creo que tiene una temporada muy dura, muy concentrada, mucho partido, mucho de todo. Entonces, yo, pues, tiene unos meses para desconectar y... Pero... Tienen que entrenar, claro. No pueden decir, no hago nada. Claro, a ver, yo te digo. Yo creo que va a ser distinto. Se lo va a tomar distinto Harden por el simple hecho de que él no quería estar en Brooklyn. Uh-huh. Y yo creo que sí quiere estar en Filadelfia. De momento, y ya partiendo de esa base, yo creo que se lo tomará un poco más en serio este año. Uh-huh. No dice Tron que si Petro lo viera, cero tolerancia al alcohol, se decía. Pero yo qué sé, ahora se van de vacaciones o en plena temporada, salen a cenar y se toman una cerveza, que no pasa nada, porque una cerveza. Claro, pero por eso te digo, pero tú si tú, por ejemplo, te vas a cenar y te comes 7 hamburguesas, el exceso siempre es malo. Y 8 cervezas, pues claro. O claro, y así, durante 3 meses, todas las noches, pues llegas con 20 kilos de más a... Bueno, como Doncic, ¿no? Que llega normalmente con 20 kilos de más a principio de temporada, ¿no? De hecho, Doncic no ha ganado ni un MVP aún. Y mira que solo lleva 4 años en la liga. Por el simple hecho de que su temporada empieza en febrero. Sí. Además, se decía, ¿no? O sea, en mitad de temporada se decía que llegó con 120 kilos y que en mitad de temporada estaba en 104. Sí, y ha perdido 16 kilos durante la temporada. Eso mismo que se está haciendo Doncic de cuidar la dieta, de cuidar la alimentación, pues si lo hiciera durante los 3 meses de verano o los 3 meses sería, de descanso que tiene. Sería el mejor jugador de la liga. Claro, con diferencia. Si Doncic se cuidara, sería el mejor jugador de la liga. Porque si ya con un físico, en eso es parecido a Jokic, no tienen un físico privilegiado, pero son tan buenos que no necesitan de su físico para destacar, para hacer grandes partidos. Eso es. Pero todo lo condiciona la alimentación, al fin y al cabo. O sea, y además después de la alimentación puede hacer que tu vida deportiva sea más larga o más corta. Sí. Es así.
¿Y tú como entrenador, qué opinas, Ángel? ¿A qué es importante la alimentación? Mucho. Bueno, muchísimo. Por eso. O El sea. estar fino, seguramente no lo valoren, pero al final sufren mucho menos las articulaciones y todo. Ya ves, Claro, es que que también es eso. en Y esos jugadores de ese tamaño. además, tú también creo que lo has dicho alguna vez con Embiid. Este año lo veías más fino Sí, lleva que. 2 años muy fino. Y son los Claro. 2 años que ha estado peleando por el MVP. Claro. Mira, el Ringsider 2020 nos acaba de hacer una raid. Muchas gracias, Darío. Un besito. Ay, felicidades, que se casó, creo que fue la semana pasada. Darío. Venga, fuerza. Fuerza, que la van a necesitar. Sí. Mira, dice Let's Go Celtics. Es que de Celtics, Darío, encima. Ay, bueno. Por eso que es que Embiid se ha cuidado un poquito, pues a lo mejor ha bajado 2 kilitos que él justo que necesitaba para las rodillas o lo que sea, y en vez de jugar 60 está jugando 70 partidos todas las temporadas. Ya mejor nivel. Y a mejor nivel, claro. Es que es eso, es que ya 1 kilo o 2 de más. Y además, yo entiendo al Parrelli, que siempre se dice que Parrelli llega con la báscula, ¿no? Debajo del brazo cuando empieza la temporada. Hombre, es que eso es determinante para Pero ganar es que al campeonatos. final, en una franquicia NBA que está todo medido al milímetro, pues es que ellos saben cuál es el peso bueno de cada jugador. Claro. Pues para todo, para lesiones. Ahora luego pase más rápido en el campo. Pues para todo. Pues es que el peso es fundamental. Cuanto menos Claro. peso tenga. De hecho, Yo me acuerdo. ¿cuál es el Perdona, Ángel. arquetipo de un jugador de baloncesto? Pues un tío espigado, fino. Yo siempre me acuerdo con Pau Gasol cuando llegó a la NBA, que siempre en Memphis siempre dudaban si no le iba a decir si embonarle, pero si meterle peso o no, por perder rapidez en los movimientos. Estaba muy delgado cuando Sí, llegó, estaba muy estaba delgado, muy sí. delgado. Sí. Es que cuando llegó a la NBA pesaba 98 kilos y creo que cuando dejó la NBA era 120. O sea, que había ganado, pero claro, es una persona de 2'15 o 2'14. O sea, que es que. Y los mejores años de Marc Gasol es cuando estaba fino. Sí. Que Después defensor Marc. del año. Claro, es Sí. que Marc. Yo creo que le gusta mucho comer y estas cosas. Y además debe ser propenso a coger peso también. Y cuando ha estado fino, joder, máquina, macho. Sí. No, pero Horford, por ejemplo, en Celtics, ¿no? Yo creo que es un tío que se debe Más, cuidar sí. mucho, tiene 36 años, se cuida y por ejemplo, ha podido con Anteto. O sea, más por inteligencia, más por colocación que por rapidez, pero ha podido con Anteto Yo dentro creo que de sus está más fino limitaciones. que le veo más fino que, por ejemplo, cuando está en Filadelfia o en la anterior etapa de Boston, ¿eh? Yo creo que se ha cuidado la alimentación, debe estar ahora midiendo el gramo de lo que come Claro. para Sí. alargar la vida deportiva también. Claro. Es que eso es importante. O sea, si tú quieres. Mira, dice Rinsider que Darío que Cuco llegó a los Bulls con los brazos como palillos, voy a decir, y salió de Bucks y Hawks como un animal. Sí, es que Cuco te era otro igual. O que Cuco cuando se fue de aquí, cuando jugaba aquí la Yugoplástica y se fue a Chicago, era un tirillas. Menos toda la vida los jugadores europeos iban allí el primer Sí. año a engordarles, Sí. a coger peso de músculo. Como si fueran vacas. Sí. Los primeros meses nada más que hacían pesas y comer. Sí, comer y comer. Pero bueno, para es que tienes que igualar el nivel físico al menos de los americanos. Bueno, dice Dirsi que no todos. A ver cuál, Dirsi, cuéntanos. Siempre Mira, alguno habrá. Kirilenko, dice Kirilenko. Sí, pero Kirilenko es que era un jugador tipo de fisionómicamente como Kevin Durant. Kevin Durant, por mucho gimnasio que le metas, no va a coger ni un gramo de músculo. Que es Sí, su Kirilenko era fisonomía. muy fino también. Claro, Kirilenko era muy fino, pero es que era su fisonomía. Es que Kirilenko nunca iba a coger peso tampoco. Me dice aquí Mike Schurler, amargó el año a Fernando Martín con el gimnasio. Sí, ¿verdad? Y además, ya Fernando Martín cuando vino volvió a España estaba mucho más fuerte que como se fue. Bueno, vamos con la segunda eliminatoria, con la del oeste. Sí, que solo ha habido un partido Sí. y
Y como adelantamos, ganó Dallas por, yo creo que por relajación de... En comparecencia de Steve Kerr. Porque, bueno, empezó el partido más o menos igualado y al principio del segundo cuarto, pues en cuanto vinieron las primeras complicaciones, ya Golden State dijo, bueno, ya resolvemos en casa. Ya de cara al jueves. Llegaron a 29 por debajo, o sea que no hemos clavado. Al final maquillaron un poco el se marcador. Pusieron a 8, se pusieron a 8. Sí, los maquillaron mucho. Pero al final mucho. Kerr puso una zona 3-2. Y fue cuando Dallas tuvieron el día y le entraron los triples, sobre todo desde las esquinas. Que con una 3-2, si tú haces daño desde las esquinas, poco puede hacer la defensa. Pero Steve Kerr tampoco se le veía preocupado en cambiar la defensa y tal, ¿no? Él siguió como diciendo, bueno, que vayan haciendo. Ya fallarán. Sí. No, pero al final lo estaba pensando hoy. Puede ser que Dallas sea el equipo, o sea, Doncic sea la estrella de la que menos dependa su equipo, porque Doncic, el nivel que ha tenido todos los partidos ha sido más o menos el mismo. Pero Dallas se nota mucho cuando los secundarios no meten. Hombre, es que en el partido anterior, Bullock, me parece que fue Bullock y Finley y Smith, prácticamente no metieron nada. Y Clever, no metieron nada. Pero cuando meten, el equipo es cuando gana. Al contrario que Miami, que estamos hablando que si Butler no mete sus 35-40 puntos, el equipo no gana. Aquí Doncic puede meter 40 puntos, que si los demás no meten al menos 3 o 4 triples cada uno, no van a ganar. Es que ayer, pues Bullock 18, Finley 23, Cleaver 13, Brasson 15, Dewing 10, bueno, anotaron mucho. Sí, pero, en el Golden State, el máximo anotador fue Curry con 20. Repartió muchos minutos, como ya el hecho de ganar de paliza ya a Dallas también le ayudó a repartir muchos minutos. Porque es que Curry 32, claro. Wiggins 30, Green 25, Looney 20, Poole 28. Y Kidd, por miedo a no ganar el partido, pues estuvo muchos minutos con los titulares. Sí. Y aún así, a última hora, les entró un poquito... El canguelo. De hecho, ganó el último cuarto de 20-39 Warrior. Y aún así perdieron. Voy a defender a Bertans, aunque parezca mentira. Lleva un 37% en triples en playoff. También hay que decir que ha tirado solo 4 veces de 2 y ha metido 3. Un 75% en tiros de 2. Así que voy a defenderle esta vez. Pero ya, No. Sí, como siempre me meto mucho con el pobre. Sí. Bueno, y termina la serie esta noche. Hombre, debería. Sí. Sería lo suyo. No, pero... lo suyo no sería eso. Lo suyo sería que llegase al séptimo las dos. Estamos pagando el impas. Juan Carlos, estamos pagando eso, el impas. Yo ojalá haya séptimos partidos en los dos lados. Pero y a la final. Sería milagro, es que encima los dos equipos que se la juegan fuera de casa. Sí. Sí, yo estoy con vosotros. Yo creo que Warriors quería finiquitar la serie en casa. Que si hay el milagro y por lo que sea Dallas mete 25 triples y gana el sexto partido, no, perdón, el quinto partido, igual, como se animen en el sexto y les dé por ganar, ahí tenemos un séptimo, Yo creo que la clave de Dallas para forzar el séptimo es hoy. Tampoco era justo el tercero para mí, Bueno, al final es que tuvieron Dallas un partido vive, que tenía que haber ganado Dallas. Es el equipo que más vive del triple con diferencia. Sí. Y después de tener una primera parte en la que metieron 15, pues en la segunda parte solo metieron 6 y los Warriors fueron haciendo. Por eso te digo que si Dallas, por lo que sea, les da por meterlo todo esta noche y fuerzan el sexto, jugando el sexto en casa, no sé yo si Warriors se puede empezar a asustar un poco. Bueno, yo creo que en principio no deberían, ¿no?
asustarse los Warriors porque pierdan el partido, vamos. Yo creo que tenía suficiente experiencia para jugar este tipo de partidos y si pierden, pues han perdido, tienen otra oportunidad al día siguiente, o sea, bueno, sí. A los dos días. O sea, que yo creo que la serie está definida, creo yo, para Warriors. Raro sería que ganase hoy los Maps. Pero bueno, yo creo que como mucho, mucho un 4-2, pero por mucho, mucho, ¿eh? Sí. Sí, sí. A ver, yo al final... Yo creo que los Celtics están pensando como yo, que quieren que esto se alargue lo máximo posible, que lleguen un poco más cansados los Warriors o los Dallas, da igual, ¿no? Pero los Celtics, sobre todo, lo que no quieren es que los Warriors ganen hoy. Sí, no, es que tendrían, bueno, tampoco te creas que tenían tanto día de descanso, tendrían un día más de descanso, pero claro, el desgaste que han tenido los Celtics durante todos los playoffs no es comparable a que han tenido los Warriors, que apenas no han tenido desgaste. Eso es. Porque es eso, al final Kerr, la eliminatoria anterior contra Memphis ya lo hizo, en plan, vamos a jugar a ver qué tal, y depende de cómo vaya el primer cuarto, ya dejamos el partido para el próximo. Dice, los Warriors saben, a ver, ¿qué pone aquí? Daniel, los Warriors saben que hoy le darán una lección de vida a Luka. Igual está Luka Doncic ahora metiéndose unas cruz campo y no sabemos nada. A lo mejor sacan a Mariano, no hacen caso y le sacan un ratito. No juega estos playoffs, creo, ¿eh? Es que no jugó ni el último partido ganando de 30. No ha jugado nada. Y a mí me extraño, ¿eh? Porque ganando de 30, digo, bueno, aunque sea le saquen 5 minutillos para hacerse la foto, ¿no? Yo es que el otro día contra Looney, el día que Looney hizo el 21-12, me parece que fue que hizo, mete a Marjanovic, a ver si Looney es capaz de también hacer eso. Sí. Sí, porque a lo mejor lo puedes poner incluso en una zona ahí, aunque sea poco movible, Marjanovic, pero lo puedes poner a lo mejor una zonita arriba de la bombilla. Bueno, arriba de la bombilla tampoco, pero intentar hacer algo diferente. Lo que el dices. Año pasado con Clipper, pues venían 1-2-3. Sí. Y como eran todos tan grandes, ocupaban un montón de espacio, ¿eh? Y sí, además hacía mucho daño esa zona al Clipper el año pasado. Es que le costaba mucho atacarlo. ¿Quién había? ¿Marjanovic? Porzingis. Porzingis, efectivamente. Luka. Y Luka. Y los tres abajo. Claro. Y arriba creo que estaba Tim Hardaway, y no sé quién sería el otro. Tim Hardaway y Trey Burke. Sí, puede ser. Sí. No, de Trey Burke no. No me acuerdo. Pero bueno, que al final eran cinco grandotes y ya metes cinco jugadores de ese tamaño ahí en la zonita y tal. Y al final presiona mucho la línea de pase. Si tiras, siempre hay una mano cerca. Tal. Bueno. Entonces. 4-1, ¿no? Para Warriors. Vale, voy a llevar la contraria, voy a decir que Dallas hoy le meten 20 y pico triples y fuerzan el sexto. Sí, a ver, lo normal pues es Warriors. Es un 4-1 más 20 para Warriors, pero in Luka, we trust. Bueno, mira, bueno. Ya que hemos acabado las series, mira, está ahora mismo en las apuestas, el favorito es Warriors, después Celtics, Miami y Dallas. ¿Y Filadelfia? Hombre, todavía no ha salido la del año que viene, ¿eh? Todavía no ha salido Está con los Lakers. Filadelfia está con los Lakers. Todavía no ha salido la del año que viene. Cuando salgan, no, os aviso para. No, no hay apuestas de dónde va a terminar, dónde va a empezar la temporada Doc Rivers. No, de eso no hay. A ver, otras apuestas, no. No. Lo único que hay de apuestas futuras es eso. Próximo ganador. Vale. Dice Tronker que la rotación de Golden State es corta. Cuidadín. Bueno. A mí no me parece corta, la verdad. Me parece igual de larga que la de Boston, la verdad. 8 sí, jugadores. Es que Boston juega con 8, claro. Porque Tace no juega, por ejemplo. No, Boston juega así siempre con 7. Y Golden State yo creo que es más larga y además les da más minutos que de normal. No, y aparte que eres un entrenador que no le importa un día ponerte a Kuminga a jugar 20 y tantos minutos.
En plan, sí. Hostia, esto no sale, va, Kuminga, prueba tú a ver qué tal. Sí, el último partido jugó, ¿no? El último partido jugó 21 minutos, lo que tú has dicho, 21 y hizo 17 puntos, 18. Sí, bueno, es que... lo único que a lo mejor el último no es una buena referencia para ver eso, ¿no? Pero... dice Tronker que miremos bien la rotación de Golden State. A ver, mira, Golden State tiene a Wiggins, Green, Looney, Thompson y Curry, ¿no? Que son los titulares. Uh-huh. Después tiene a Poole, ¿no? Que juega habitualmente. Sí. Kuminga. Bueno, y tiene otro Porter que no jugó el otro día, pero está el otro Porter también, Junior. Que 8 minutos. A ver, sí, es sí, que sí. El último partido, como hubo tanta diferencia, jugaron más la segunda unidad. Sí, sí, pero sí, jugaron más la segunda unidad, claro. Y no, también estamos diciendo que la rotación, está diciendo Tronker que es corta, pero es que recordemos que en el último partido no jugó Top Border por lesión y están jugando sin Gary Payton. Que Gary Payton ya era un fijo en la rotación. Claro, si ves el anterior, pues sí, jugaron prácticamente con 7. Jugaron 9, pero bueno, Border jugó 6-49 y Toscano 5-0-3. Sí, pero es que tú ves. Es lo normal, yo creo. Tú ves la rotación de Celtics y, salvo el quinteto titular, está Pritchard. Y Grant Williams. Grant Williams y White. Uh-huh. O sea, de los tres que juegan dando descanso a los titulares. O sea, es que son también 8. Eso y sí. Al final también Robert Williams es que juega poco porque a la mínima se carga de faltas o tiene molestias. Uh-huh. A ver, pero ya te digo, al final si es lo que digo, Otto Porter no jugó, cuéntalo, porque juega minutos. Y claro, es que Gary Payton es que era hasta titular para defender a Morán. Sí. Pero bueno, muy importante esos tres. Ah, dice Tronker. Mira, está aquí Julio Stockton. Mira, dice el Julio Tonto, si vemos que la serie de Boston se va a 7 partidos y Golden State cierra hoy. Bueno, a ver. Al final lo que hemos hablado, ¿no? Yo lo que veo es que Boston está bastante bien físicamente. Les estoy viendo bastante bien. No obstante, pues a ver. Pero la estamos viendo tralla que hay en el este, el equipo que llegue del este, con la tralla que lleva... no tiene nada que ver con cómo ha llegado Golden State a la final. Y que aparte lo estamos viendo bien porque enfrente tiene un equipo que está mucho peor que ellos físicamente. Mm-hmm. Pero mucho. Y también hemos hablado que Golden State tiene que cerrar hoy la serie. Y yo veo a estos Warriors muy sueltos. De esta forma, a ver, es que tú ves Boston y... joder. Tatum, Brown, Smart, están en su plenitud como jugadores. Los Williams son jóvenes. Pritchard es joven. El único que tiene así más mayor es... mayor es Horford. Pero claro, en Miami, maduritos resultones, lo que os digo siempre. Sí. Claro. Que a un partido, pues, o un final apretado, pues seguro que saben jugar muy bien, pero en una serie de playoff, cuatro series de playoff, muy cascados. De hecho, Miami está ahí porque sale sin Embiid. O sea, si Embiid está sano, pues no están ahí. ¿Cómo le das la vuelta a la tortilla? Sí, sí, sí. Claro, lo que le interesa. Y porque Harden no está en forma. No lo olvidemos. Miami es un equipo demasiado veterano. ¿Lo comparas con los Lakers de este año? No, que al menos ellos han metido en playoff. Porque son un poquito más jóvenes, y no, ni eso. ¿Sabes qué pasa? Que si hubiera más clubes nocturnos en Boston, hubieras pasado porque Harden estaría más motivado para ir a conocerlos. Pero es que tienes a Lowry, 36. Lo estoy mirando. Y cascado. Bueno, Oladipo, 30 y cascado. Pero bueno, Oladipo más el cascado que otra cosa. Vale, sí. 32, pero ahí está cascado. Tucker, 37. Morris, 32 y cascado. Damon, 32 y yo creo que también está cascado. Y ya de Bayo, nada, vamos a meter. Bueno, y luego tiene a los jóvenes Hero y Robinson, que uno está lesionado y el otro juega los minutos de la basura.
Entonces, es que al final tienes muchos jugadores de 30 y muchos años. Y no contamos al alcalde, Hombre, algún minutito le podrían dar ya que está, pa como está, yo creo que no desentonaría, ¿eh? Oye, pues saldría y le da un par de hostias de venta. Le da un par de hostias a Williams o a quien sea y ya está. Bueno. ¿Le damos a alguna franquicia de estas que tenemos preparada o lo dejamos para otro Sí, día? como Dale, queráis. dale. ¿Cuál quieres, Ángel? Dijimos Orlando, venga, hablamos un Pues a poquito de ver. Orlando, que va a ser rápido, sí, porque es que tampoco tienen mucha historia estos. Mira, ahí la tienes, Orlando. Bueno, tiene el pick 1, 32 y 35. Comprometido solo 83 millones, con lo cual, bueno. Sí que es cierto. No sé qué harán con Gary Harris, ¿qué pensáis? Es Sale, agente yo creo que libre. Gary Harris firmará por un contender. ¿No piensas que va a buscar un buen contrato? A ver, si no me equivoco, Gary Harris ahora va a tener 28, 29 años, Claro, estará por por eso. ahí. Puede buscar un buen contrato o si quiere pelear. A ver, calidad tiene, es un ¿Tiene? buen 3D. El Claro, problema tiene es 17 años. que el problema son las lesiones que tiene. Y que se Ya, lesiona yo creo que bastante. a lo mejor un contrato de 10 millones sí que puede encontrar fácilmente, ¿no? 40 Un 3, millones, un 4 40 años. por 3 o algo así, yo creo que puede firmarlo. Claro. Pero yo creo que en Orlando no se va a quedar. Pero algún equipo que tenga pasta, yo qué sé, Detroit, que parece que está buscando crecer rápido, algo así, yo. Pues que Detroit tiene muchos jugadores en su posición. Bueno. Mira lo que nos comenta aquí Julio Stenton, que qué va a pasar con Mo Bamba. Buena Que pregunta. sonaba que iba, que no lo querían renovar. Tiene oferta cualificada para el año que viene 10 millones. Yo creo que pueden buscar un sign and trade. Yo creo que sonaba un poquito la fecha de ahora de gente de traspasos en febrero sonaba a Chicago en su momento. Hombre, a Chicago le vendría bien porque es que Vucevic, eso en defensa es un cero. Sí, es una hermanita de la caridad. Y si Orlando quiere coger a Holmgren en el número uno, pues ahí Mo Bamba tampoco pinta mucho. El que has dicho es el delgadito, este jugador delgadito. Sí, el blanco, sí. Sí. Y yo creo que. A ver, hay mucha duda ahora con este jugador. Antes lo ponía mucho muy favorito para el número uno, pero con el paso de los días, pues hay como dudas, ¿no? Pero igualmente se dice que Orlando lo cogería en el número uno y para eso pues tienes que traspasar a Mobamba. Así que yo no creo que Mobamba siga en Orlando. ¿Y no creéis que va a coger al Jarabi Smith este? Jabari Smith. Parece que suena más como el número uno, ¿no? Yo todavía no me he puesto a currarme lo del draft. No he Yo visto vídeos tampoco, yo casi del draft. he visto algún jugador suelto, pero que Está no. entre ellos dos la cosa, pero mucha gente habla de Holmgren como número uno. Yo voy a empezar ya, yo creo, este fin de semana a verme los highlights y estas cosas y tal. Pero bueno. Jabari Smith, ¿has dicho tú, Ángel, el otro Sí. que piensa? Sí, es un ala pívot. Un 4, no sé, estoy viendo aquí que es un Sí, 4, tal. 2-0-8, tal, bueno. Y el que ha dicho Chris, el Holgren, pues dicen que lo que poquito que he leído, que podía jugar de 4 y de 5 y mide 2-13 y tal. Pasa que es el típico alto con muy poquito peso. Bueno. Sí, bueno, pero a ver, Anthony Davis también era un palillo cuando llegó a la NBA. Al final, los jugadores rookies, cuando son interiores, son los que más les cuesta desarrollarse en la NBA, pues, por el simple hecho del físico y del peso, ¿no? Porque llegan muy delgaditos y en la NBA el primer año se lo comen los interiores ya más veteranos se lo comen.
pero yo creo que Holmgren sería una gran apuesta para Orlando. Más si lo juntas con Sachs, con Wagner y compañía, yo creo que pueden montar un buen núcleo ahí. Yo es que pienso que va a hacer más carrera Smith que Holmgren. Me parece que es más, más limitado. Yo no le cogería a Holmgren en el 1. Y sí que parece que de momento está bastante claro con el Paolo Banchero este de 3, que también es un ala pivot o pivot de, también de 2-0-8. Y de todas formas, Orlando tiene suerte porque realmente yo creo que tiene que coger jugadores grandes y los tres primos que suenan pueden jugar de 4 o 5 por ahí. Y Bamba, pues eso, pues que este año 10 millones de oferta cualificada, pues no sé. Es casi una decepción este chico al final. Sí, bueno, yo creo que al final dependerá de quién elijan. Yo creo que igual si eligen a Jabari Smith, lo renuevan. Pero si la idea es coger a Holmgren, buscan un traspaso. Es que claro, hay que recordar que el año pasado hice una extensión a Wendell Carter, que es uno, bueno, a mí no me gusta de pivot, me parece muy es poco pequeñito, bueno, vamos, es muy pequeño, es muy pequeño para jugar de 5. Y la extensión empieza el año que viene ya, entonces sí. Digamos que han apostado por él y tiene pinta que no van a apostar por Bamba. Y ahora van a intentar coger un 4, un 5 potente, ¿no? Sí que es verdad que por como tienen el roster les encajaría más Jabari Smith. Porque si no, es que tienes a Carter y a Holmgren que van a ser 2-5. Uh-huh. En cambio, si metes ahí a Jabari Smith, sí que la posición de 4 igual es la que más cojea, ¿no? Y sobre todo porque Isaac, Jonathan Isaac, no se sabe qué va a pasar con él. Este chico, ¿cuánto ha jugado? Ha jugado 4 ratos, ¿no? Desde que ha llegado a la NBA. Lleva lesionado año y medio, 2, ¿no? Sí, un par de, yo creo que de las 2 últimas temporadas. No, bueno, esta no ha jugado, creo. Y la anterior, yo creo que sí, no sé si llegó a jugar algo también. Lleva como un par de temporadas. Y a mí me gustaba. Llegó a la NBA en 2017. Y ha jugado un total de 132 partidos en 5 años. Se está jugando una media de 20 y pico partidos por temporada. Vamos a ver. Sí. Los dos últimos años no ha jugado por el cruzado. Uh-huh. No cruzado. Sí. Pues el cruzado o el Aquiles ahora mismo. De momento cruzado. El cruzado, exacto. Para la temporada que viene es el que más cobra, ¿eh? Sí. 17,4, no es que sea una gran cantidad. Sí, claro, porque entra en su segundo contrato. Bueno, ha entrado en su segundo contrato. Y el puesto de base escolta, generadores de juego, tal, pues lo tienen bastante bien cubiertos. Sí, porque encima parece que Fultz está jugando bien. Sí, el año que viene además va a jugar con Suts. Sachs ha hecho una gran temporada. Y Cole Anthony es muy bueno también. Y Hutton para, bueno, una segunda unidad yo creo que también está bien. Con lo cual necesitan reforzar el juego interior. Sí. Y bueno, ¿qué más? Bueno, lo que hemos dicho de Harris que bueno, a lo mejor apuestan por él y le hacen también un contrato largo y se queda. Dinero tienen, de momento. ¿Y qué más tienen que decidir? Bueno, lo de Bamba que hemos hablado. Robin López. ¿Intentará quedarse con un mínimo o algo así? Sí, bueno, a ver, Robin López. No ha jugado mucho este año. No ha jugado mucho y aparte que es un jugador que para lo que te va a cobrar no es una carga en el tope salarial. Uh-huh. Así que tenerlo ahí y no tenerlo tampoco te va a cambiar mucho el sistema, ¿no? A mí me gusta Robin López. Para un pivote suplente. Y está loco. ¿Lo quieres para Filadelfia? Pues no me disgustaría. Por un mínimo. Hombre, sí. Piensa que viene desde Andre Jordan, de Paul Millsap,
y de Andre Drummond. O sea, yo ya, creo que Robin López puede estar contento. A ver, yo no sé qué. Yo sé lo que haría en Filadelfia. Lo que pasa es que con Doc Rivers, pues, tienes ahí dos pivots jóvenes que los tienes que probar y otro en Europa. En el campeón de Europa, ¿cómo se llama? En el F6, pero no me acuerdo cómo. Que no ha jugado mucho el chico, entonces. Pero si tienes a Paul Reed y tienes a Bassi, pues tendrás que ver si te valen o no. A lo mejor ficha un Robin López, algo así como tercer pivo, para tener ahí, por si acaso. O bueno, me parece un tío grandote, te postea bien. Y hace vestuario, que eso también se agradece. No sé, a mí no me disgusta. A ver, por un mínimo, si va a cobrar 4, 5, 5, ¿no? Me parece que estaba ahora. Sí, 5 o 6, sí. Pues no. Pero por un mínimo, bueno. Bueno, cuando hablemos de Filadelfia ya veremos. Mira, ahí lo tienes. Está en 5, Robin López. Y poco más tiene por qué decidir. Sí, luego, tienen contratos largos. Claro, y luego el hermano Warner, pues tiene no garantizado, pero ya digo yo que se lo garantiza. ¿Por qué será? Claro, pues simpático, hace vestuario también. Bueno, y entra en su último año también Terrence Ross, que ya ha habido muchos rumores de traspaso este último mercado, y yo creo que al final va a salir, porque al final el contrato expiring, un jugador que tiene, lo que he dicho antes, la posición de dos bien cubierta, pues yo creo que al final buscarán alguna ronda más o algo. A mí me extrañó mucho que no saliera en el último mercado. Se hablaba mucho de Lakers. Incluso de Horton Tucker y algún veterano para encajar salarios tipo Bazemore o Ellington, pero al final no fue a ningún sitio el traspaso. Porque, claro, Harris te cobraba 20 y pico, entonces es difícil encajarlos, pero en este caso son 11 por ahí, bueno, es más fácil. Claro, son 11 y Horton Tucker eran 9 y medio ya, metes eso más un contrato mínimo y ya te da. Así que, bueno, tiene 3 pick. No sé si harán contrato a los 3 o a uno le presentarán con contrato dual, pero bueno. Bueno, son 2 de segunda ronda y este draft tampoco es que sea una maravilla. Pero claro, igualmente necesitan firmar grandes contratos porque solo tienen 83 millones. Y si se les va a Harris, que son 20... Pues sí, para que bueno, no les muten, para que no les muten por no llegar al mínimo, tienen que tener algún contrato grande. Pero con 83, en cuanto el uno en el draft te cobrará 10, ¿no? Fácil, no me acuerdo. Sí, creo que son 9 o 10 millones. Ya te pego ahí un subidón, y si renovas alguno de estos, pues un Robin López, le sueltas uno en un año por 5 millones y prácticamente lo tienes. Encima acaban de pagarle también al amigo Mozgov. Ya han acabado por fin, ¿no? Le pueden renovar si quieren. Sí, la han terminado de pagar 5 millones y medio. Imagínate, el amigo Mozgov también, otro del club de los atracadores, ¿eh? Otro, sí. De esta forma, en la situación de Orlando ahora, esta temporada que viene, es la de intentar conseguir contratos tóxicos. ¿Traes algún pick? Sí. Fíjate que bien les caería John Wall, por ejemplo. O Westbrook. O Westbrook. Se traen a Westbrook un pick. Que eso puede soltar a Ross de cambio. A Ross, a Bamba. A Bamba. Y todos. Y me conformo hasta con Cole Anthony. No, me con Anthony yo creo que se va a quedar ahí. Mira, ya está aquí Canadian Chacho. Sí, ya está aquí Carlos. Dice Carlos que Guy Harris, para mí, con la mitad de contrato. Pero si ya lo teníais, hombre, ya lo tuvisteis en Denver. Lo que pasa es que ya anda un paso, anda que no nos dio por saco Gary Harris en la burbuja.
Es buen jugador, lo que pasa que joder, 20 millones, pero lo que hemos dicho sobre 10, en torno a 10 y tal, yo creo que sí lo saca ahora. Sí, 10, 12, 3 millones, yo creo que es lo suyo. Bueno, dice que en el chacha que claro, que por 20, a ver, ¿dónde está aquí? Por 20 kilos, pero por 10 le quieren en Denver. Hombre, yo leí que eso. A mí es que me parece un poco pequeño de tamaño. Con lo cual eso al final te limita bastante a quién puede defender y tal. Pero bueno, lo digo por ejemplo con Filadelfia. Filadelfia me parece que es un equipo pequeño, entonces pues me parece que es pequeño. No encajaría por ejemplo en Filadelfia, pero en un equipo que tenga buen tamaño. Sí, pero al final, como cada vez se juega más small ball, te puede encajar para cualquier equipo. Y es Sí, lo que como dice, es lo que dice Carlos, es que es muy duro. Yo recuerdo en la burbuja, en la eliminatoria, jugamos contra ellos. Estaba cada 2x3 cambiando constantemente en defensa. Le da igual defender a LeBron que a Danny Green. Es una lapa en defensa este tío. se hizo la temporada pasada 20, ¿no? 20-62 o algo así. A ver. Lo tenía por aquí, se me ha ido. 22-60. Ahora un poquito más, un poquito menos. Yo creo que andará por ahí. Bueno, Es yo que el creo que problema es que ya. Orlando es un mercado muy pequeño. Y para ahora mismo para atraer estrella lo tenemos complicado. Sí, pero bueno, al final todos tienen un año más, ¿sabes? Sí, pero. Full prácticamente no jugó nada. Bueno, Isaac ni jugó, ni yo no sé si bueno, esperar le esperarán, pero ya veremos. Pero al final es un equipo joven y todo como equipo joven, pues cada año van mejorando todos. Entonces, Van y mejorando. si tienen suerte de coger un pick uno y les funciona más o menos del primer día, yo creo que van a ganar más partidos. ¿Cuánto has dicho? ¿El año pasado 22? 22-60. 21, esta temporada 21, 21 victoria, me parece. 22-60. 22, 22-60. Entonces, pues, 22. hombre, para que se vayan a lo mejor a 27, 28, caray, 5 o 6 partidos más, tampoco vamos a ver. Intentando Claro. luchar por el play-in. A lo No, mejor, es no, que el problema es que en el este Detroit, vamos a ver qué pasa con Grant también, pero Detroit también va a tener un año más. Washington parece que se va a deshacer. No sé qué pasará con Bill. Indiana veremos. Pero es que el este está muy duro. Este año ha estado muy duro el este. hombre, Bill en principio ha salido, no sé si fue ayer o hoy, que pensaba renovar. Sí. Sí. Pero también no sé cómo estará el tema. Bueno, se fue Dinwiddie ahora con Porzingis, claro. Veremos a ver el amigo Porzingis cómo encaja ahí, a ver si lo van a buscar en traspaso de aquí a poco. El tema del este es que no ves ningún equipo que digas, se ha desplomado o han empezado la reconstrucción. Es Van que, haciendo, van haciendo. claro, yo creo que todos van un poco hacia arriba. Quizá el que peor pinta tengan sean los Knicks. Y los Wizards, bueno, son un poco incógnita ahora mismo. Pero Indiana se supone que va a mejorar, Detroit va a mejorar, Orlando va a mejorar y todos los demás, pues más o menos tienen los proyectos un poco más o menos consolidados. Con lo cual yo Por creo eso que digo, no. yo no le doy más de 25 victorias a Orlando. Yo a lo mejor llegan 27 y tal, pero vamos, play-in lo veo yo muy lejos de play-in todavía. Hombre, piensa que este año los Hornets ha sido décimo con 43 victorias, Con si eso. no me equivoco. Y se quedaron los Knicks el siguiente con 37. Estamos hablando de 25, Sí. 27, 28. Ya ves que no, no hay play-in todavía. Bueno, ¿alguna cosita más de Orlando o lo vamos dejando? ¿Qué pensáis? Ya Tú, está, Chris, sé que que no te. dime. Dime, dime, no, no, di, Chris, di. No, que al final es un equipo que, a ver, va a ir reconstruyendo año a año y es un equipo muy joven.
Y yo creo que van a estar en la misma dinámica un par o tres más de años, hasta que intenten dar el salto a competir al menos por el play-in, porque aún no tienen las piezas suficientes para ello. Necesitan experiencia, necesitan al menos un jugador más de estrella, digamos. Y sí que veremos. Si Fools acaba de resurgir, ojalá. Oh, pero aún le queda, a este equipo le queda mucho. Jalen Suggs ha decepcionado un poco y Warner mejor de lo esperado. Sí, yo creo que. Bueno, Sax, de hecho, se esperaba que ya para empezar que estuviera en el top 4 en el draft. Y cuando Toronto cogió a Scottie, ya pues ya dijeron, algo ha pasado aquí. Y bueno, y aparte que Sax ha estado lesionado bastante tiempo, solo ha jugado 48 partidos. Pero bueno. Veremos, yo creo que a partir de lo que cojan en el número 1 van a tomar un rumbo u otro, sobre todo por el tema de Mo Bamba y también a ver Jonathan Isaac si por fin juega, que también es una de las incógnitas que tiene este equipo, porque le está cobrando, va a ser el jugador que más cobre, 17 millones. Bueno, mira, Carlos nos dice de Bill que dice, aquí dicen de Washington que no está probable quedarse con Bill para poder renovar el equipo y el proyecto. Y sobre Orlando dice, necesita un pick de aquellos diferenciales. Siempre han vivido eso de un buen draft que explota rápido. No olvidemos de Shaquille y de Dre Jr. Ya, al final es difícil y todos necesitan eso. Claro. Y a lo mejor, bueno, ya te digo que no has visto el draft de este año, pero a lo mejor ese número uno no es el jugador diferencial, ¿no? Que se espera, ¿no? De él. Como si, por Es ejemplo, que. se esperaba el año pasado de Cunningham, ¿no? Bueno, y Cunningham ha hecho, pese a no haber hecho pretemporada y haberse incorporado tarde y tal, para mí ha hecho una gran temporada. Yo creo que el Cunningham que veremos la próxima temporada será algo brutal. Yo creo que A 25 o mí 26 puntos va a promediar seguro. me parece muy bueno Cunningham. Yo antes del draft, bueno, en la noche del draft, yo lo comentaba, que a mí me parecía jugador diferencial de la liga, los que va a marcar época. Y sigo pensando. Y los de este año todavía no los he visto como para opinar. Pero es que yo por lo que tengo, yo no soy un gran seguidor de los drafts y todo eso, porque al final yo soy de un equipo que no se dedica a reconstruir mediante draft y por eso ya no lo sigo. Pero sí que lo que tengo entendido es que este año es un draft que está bien, pero tampoco es aquello que digas van a ser jugadores superestrellas. Van a ser buenos jugadores, pero no es como el draft de por ejemplo, el 2017, que tienes a Tatum, Lonzo Ball y esto. No creo que llegue a ese nivel. Pues yo no sigo la liga universitaria mucho o nada, soy más concreto, pero sí que cuando ya llegan las finales de conferencia, como ya hay pocos partidos y tal, sí que empiezo a ver los highlights y las previsiones y tal, y ahí pues me gusta verlos un poco, ¿no? Porque, hombre, en Filadelfia siempre elige a uno, este año de momento no tenemos ninguno, pero siempre me gusta ver a ver los chavales y eso. Y luego me gusta la noche del draft, cuando van saliendo, coño, pues este no me lo esperaba tan arriba, tan abajo, tal. Bueno, me gusta verlos. Pero es lo que te digo, cuando ya llega la final de la final de la NBA, que es cuando tengo así más tiempo, es cuando empiezo a verlos. Bueno, tendremos que hacer un especial, ¿no? Del draft, antes de que sea el Sí. draft. Es que he hablado con Gustavo para que venga un día. Gustavo sigue mucho la liga universitaria. A ver, porque me ha dicho que es el 23 de junio el draft. Pues a ver si la semana antes hacemos un programita con él. Perfecto, sí. Y hablamos de Entonces todo esto. he visto a 40, 50 chicos un poco. Sí, porque ya digo que él sí que sigue la liga universitaria bastante y a ver qué nos da. Está Y también fumado, ¿eh? y Javier, el de los Bucks, también sigue bastante la liga universitaria. A ver si también podemos contar con él, algún programilla. Lo que pasa es que, a ver, la liga universitaria, que hay tantísimos jugadores y equipos Sí. y todo, que también es uf, Y complicado. no solo la liga universitaria, sino también los jugadores internacionales, ¿no? También suele Yo lo he haber dos o tres. intentado, yo lo he intentado, pero un poquito la liga universitaria, es que
necesitas mucho tiempo para aprenderte los equipos, el sistema de competición y todo, porque es que ¿cuántos equipos hay? Hay 300 divisiones de estas, de conferencias y de todo. Pero es que después hay división 1, división 2 y creo que hasta la 3, ¿no? Sí, es que hay 300.000, pero bueno, al final yo creo que una persona que la siga, que es un experto y tal, pues al final sigue la primera división, o sea, el resto, vamos, no existe. Pienso, ¿eh? No sé. Yo me gusta seguir más los. Yo sigo mucho la Euroliga y me gusta seguir mucho los jóvenes europeos. Porque la Liga Universitaria, digo, no, es que no, no me da. No me da. ¿Has visto la Euroliga este fin de semana? Sí. La Sí, Final yo, Four. no. La Euroliga siempre que puedo la Sí, veo pero y. digo la Final Four, digo la Final Four en Sí, este sí, caso, que es lo sí. que se ha jugado. Sí. Bueno, Una lástima. Una no sé lástima. si eres merengón o del Barcelona, no lo Sí, sé. soy merengón. Una Eres lástima. merengón, ¿no? Bueno. Lo pasé bastante mal, la verdad. ¿Qué te pareció la última jugada del Madrid? Fatal, muy mal Fue penosa, gestionada, ¿no? Vale. penosa, porque, vale, tienes dos faltas por hacer antes de entrar en bonus, Sí. pero no, no, no las hagas hasta el, no, no gastes todo el tiempo para hacerlas. Si las vas a gastar, hazlas rápido, porque no le des toda una posesión al rival, porque entonces es que quedaban solo 3 segundos de decalaje. En tres Claro, segundos no te claro, da claro. tiempo a Es coger el eso, es lo que te rebote, iba a cruzar el comentar. campo y tirar. Empieza el Efes. Claro, porque no sé si tú, Ángela, lo has visto la Euroliga o no la has visto la Final Four. No, la vi, pero vamos, No la has lo visto, estaba vale. escuchando y pienso lo mismo, tienes que hacer las faltas y gastarlas, encima vas a Claro, la línea. es que para que te hagas una idea, quedaban 27 segundos, balón para Efes, y entonces tú debes darte cuenta que es que si fallaba el tiro Efes, porque iba a agotar la posesión, estaba claro. Es que en 3 segundos tienes que coger el rebote, cruzarte a la pista para meter una canasta de dos, al menos para ganar. Es que no te da tiempo. Y es lo que Yo creo que pasó. tenían que Perdona, haber Ángel. hecho, o sea, sí, termina. Perdona, es que fue tiro Efes quedando 1 segundo. Y entonces, claro, ya fue palmeo contra palmeo, palmeo y se acabó el tiempo. Así se acabó el partido. O sea, un poco Que vergonzoso por yo parte creo de que Lasso. lo tenían que haber planteado de, ¿tengo que hacer faltas? Pues hago una defensa Sí, gasto. durísima, si hago falta la hago y si no robo el balón, pero voy al límite de la defensa. Claro. No hacer falta para que tiren, no, lo que sea. No, voy a hacer una defensa al límite. Sí, pero bueno, sí, puedes hacer una falta, una defensa al límite para intentar robar el balón, Claro. tener ¿Que te pitan? pero que Perfecto. te pitan, pues nada, dos tiros libres y fuera. Y además, creo recordar que Misit y Larkin no tenían el día en el tiro libre, creo que estaban 60%, un 70% durante el partido. No, de hecho, el EFES en general No estuvo fino, no, bueno, el no Madrid tuvo tampoco fino. estuvo fino en general, ni en el triple, ni en En el. Madrid lo del triple fue lamentable. Creo que hizo un 18% o Porque es que, 21%. sí, pero es que encima si dijeras, no, es que EFES presionaba muy bien la línea exterior y tal, tiraban solos. Sí. Como veía que tiraban y fallaban, tiraban y fallaban, pues Sí. EFES, ¿qué hizo? Hizo Se el tirón cerró. cerrado. Entonces, ¿qué pasa? Ni Tavares, ni Poirier, ni penetraciones. Y Claro. pues al final el Madrid entró en esa espiral. Mira, en tiros libres, un 6 de 9 EFES. 1 de 3 Larkin. Sí. Pues fuérzale la falta, porque encima es que Larkin no tuvo el día porque hizo 10 puntos. Sí, no tuvo el día. No sé, el que ganó la Final Four Place, que hizo 10, 21 puntos, creo que me metió. Sí. Pero bueno. Ya que paras a Larkin y a Misit, te lo depara entre comillas, pues encima que no te salga un tapado, ¿no? Y encima te haga 21 puntos. Y además conociendo a Place, que es que ha jugado en España, ha jugado en Baskonia, ha jugado en Valencia, ha jugado en Barcelona y sabe lo que te va a hacer. O sea, que es que no te va a sorprender. Y sin excesivo talento, No, tampoco, es un claro. pívot que tenga un excesivo talento, pero Es es un que 220, es un 220 que tiene buena mano. sí, y además es que es lo que dice Chris, es que tuvo el día de fuera, o sea, lo tenías a 6 metros, canasta, triple canasta, o sea, es que era. Y claro, y Tavares tampoco es un pívot de estos que digas, es que Tavares es un pívot que sale al tiro de tres, es que también es lento, Claro. Tavares es lo que es. Hombre, yo sufro por él por si se cae el tablero, que no le dé el aro en la cabeza. Sí, claro. Bueno, chicos, pues si queréis lo dejamos aquí, ¿no? Ya dejamos el Sí. otro equipo que Sí. era Oklahoma, lo dejamos por el próximo día.
Ya lo tenemos incluso preparado. El de Oklahoma, cuando empecemos a analizar los picks que tiene, igual tenemos que hacer un especial. No, para este solo tiene tres, ¿eh? Cuatro, perdón. Cuatro. Y dos en el top 10, si no me equivoco. Creo que tiene el número 2 y el número 8. No, ¿no? Y el 12, el 2 y el 12. El 2 y el 12. Pero el año pasa 5, este 4, el que viene otros 4, 5, tal. En 3 o 4 años, ¿qué hace con tanto pick? Un equipo nuevo. Y le están pagando parte del salario a Kemba. Sí, sí, sí. Porque este lo tiene aquí Ángel puesto, que son 37 millones. Bueno, ya Single, el que juega en el Madrid. Todavía, y macho. Ya en Alicante, que le están pagando casi 1 millón. ¿Acá hay Single? Sí. Todavía le está pagando. Madre mía. Sí, porque de esos que llegan a un acuerdo, bueno, le rescinden y optan por pagarle en 5 años. O en... Sí, sí. Porque sí, algunos pero, los cortan pero, y se lo pagan todo Singler, en un año. Pero Singler está retirado ya, ¿no? Sí, 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 que se retiró hace ya 3 o 4 años. Pues eso, tío, yo sigo cobrando. Claro, porque quedarían 3 años de contrato y no me acuerdo si puedes meterle 2 años más o... Entonces prefirieron, en vez de pagárselo en menos tiempo, alargar el pago. Entonces, claro, todavía, me parece que el año que viene todavía le quedaba. Sí, sí, le queda el año que viene, es el último año, ¿no? 1 millón. Sí, sí. Pues fíjate. O sea, lo tienes puesto tú, vamos, y me fío de lo que has puesto, o sea que... Sí, voy a copiar otra de la tabla, tal cual, o sea, tampoco. Por eso, ahí con tus colorcillos y todo. Muy bien, pues nada. Bueno, pues nada. Tendremos los finalistas. Eso parece, ¿no? Sí, yo creo que pasado mañana ya los tendremos. Hombre, pero hay que aportar de lo que es el... A ver, lo diré, el IPAS, ¿no? Confiemos en que nos amorticen un poquito el IPAS. Confío en Dallas, en Miami los veía tiesos. Han llegado muy cascados. Hombre, el último canto, ¿no? El último canto de Miami. Hay un séptimo partido. Pero es que al final es contraproducente, porque si por lo que sea se aparece la Blizzard y Miami remonta la eliminatoria, es que yo creo que le será más fácil a los Warriors jugar contra Miami que contra Boston. Sí, posiblemente. Posiblemente. Voy cerrando. Pues nada, entonces, ¿lunes más y mejor? Sí. Siempre más y mejor. Pues venga, a ver, vamos a hacer la raid. Pues ala, ya os podéis despedir. Adiós, Raúl, Daniel, Carlos, Tronker. Saludar a todos los que nos han seguido ante este directo. Así que nada, os dejamos. Venga, hasta luego. Venga, hasta lunes. Chao.